Este mensaje, aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 15 de enero de 1963 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. El hermano Carl Williams dice, ¿cómo está usted, hermano Branham? ¿Cómo está usted, hermano Carl? Bien, gracias. El hermano Williams le habla a la congregación, ¿pueden sentarse, por favor? Empujo otra silla hacia atrás. Muy bien, ¿es mío? Sí. Aquí está bien. Bueno, ciertamente es bueno estar de regreso en la casa del Señor esta noche. Y especialmente a esta, porque yo tuve el privilegio de dedicar esta casa del Señor hace algún tiempo, cuando nuestro precioso hermano Cherry edificó este lugar, y nosotros la dedicamos al Señor para su servicio. Y es bueno estar en la casa de Dios en cualquier tiempo, ¿no es así? Es muy buen lugar para estar. Y aquí, en esta zona fría, en la que yo vine aquí para escaparme del clima frío y entré directo en él. Yo dije anoche, y espero que no les traje a todos ustedes todo este problema. Bueno, ustedes saben, ellos dicen que el verano toma su descanso invernal aquí. Y quizás el invierno vino a pasar a verlo para ver cómo la estaba pasando. Pero es bueno estar aquí en cualquier tiempo. Yo siempre he tenido un sentir por Phoenix. Desde que era un muchachito. Me gusta Phoenix. Y Phoenix fue mi primer lugar en el que le prediqué a gente que no era de la raza blanca. Y esa era los indios. Yo fui allá a la reserva. Me supongo que pudiera haber gente aquí esta noche que recuerde cuando yo le hice una promesa a Dios en la plataforma que si él sanaba a un alcohólico y a una mujer con tuberculosis, yo iría a las reservas para ministrar a los indios. Y ellos me lo recordaron, y ambos fueron sanados. Y yo fui allá a la Reserva Apache, y allí el Señor nos dio una gran victoria. Yo no puedo recordar el nombre de la señora que fue sanada de cáncer allá. Fue un caso sobresaliente. Creo que ella era una misionera allá de las Asambleas de Dios, lo mejor que recuerdo. Nosotros fuimos con ella, Mitchell. Y eso es correcto. ¿Hay alguien aquí que estuvo en aquel entonces, en esa reunión, allá en la reserva, aquella noche? Yo pensé, sí, eso es correcto. Yo pensé que iba a ser muy difícil. Yo no podía hacerles entender lo que quería decir. Nunca se me olvidará esa noche. Hubo un... Mucho después que yo había predicado un rato, y les había dicho acerca de Cristo, yo estaba parado en los escalones de la misión y ellos tenían el lugar lleno y todos estaban afuera. Así que yo les estaba hablando de una cosa sobresaliente. Esa noche fue la del hermano anciano indio. Ellos lo habían traído en un tablón a cierta hora de la mañana. Y ellos estaban mojados por haber cruzado el río. Lo vadearon allá en alguna parte y lo trajeron. Y yo le pregunté al joven, le dije, ¿no tienes temor de que vayas a contraer pulmonía? Él dijo, Jesucristo me cuida, yo traigo a mi papá. Bueno, yo dije, ¿crees que él será sanado? Sí. Él estaba temblando por la parálisis. Los dos jovencitos lo estaban cargando. Y lloré por el hombre anciano. Después de un rato yo escuché a alguien gritando. Miré hacia abajo, el hombre anciano cargaba el tablón sobre su propia espalda, yendo alrededor saludando a todo el mundo. Solo fe sencilla para creer. Eso es todo lo que se necesita. Yo recuerdo esa noche, una dulce anciana india que tenía su cabello colgándole en trenzas largas y ella estaba en muletas y se veían como si estaban
hechas en casa, ellas como de palos de escoba, con un pedazo de madera encima de ellas, como de 2 por 4 pulgadas, y luego envuelto en trapos. Y realmente, la siguiente en pasar era, ella estaba en la fila, viniendo del interior del edificio, pero había un jovencito indio, un jovencito de apariencia muy fuerte. Él les ganó a todo el resto de ellos entrar en la fila, y la pobre anciana estaba intentando caminar con los palos, y ella había visto 2 o 3 sanidades antes de haber entrado en la fila. Y yo pensé, cuando ella me miró, y esas grandes y profundas arrugas, y las lágrimas corriéndole a través de esos surcos en sus mejillas, yo pensé, la madre de alguien. Yo nunca le dije una palabra, nunca oré por ella o nada. Ella solo me miró, y al hacerlo, ella solo me dio las muletas y se fue caminando, así de sencillo. Mi hijo está tratando de acomodarme aquí. ¿Pueden oír eso mejor? Yo leí una historia hoy acerca de un cerdo siendo llevado al santuario. Y creo que ustedes se fijaron. Ahora, eso se siente mejor de todos modos. De esa manera es la vida. Tiene muchos nudos en ella de todos modos, ¿no es así? Ahora, la gente está parada y nosotros no queremos tomar más tiempo de lo que nos sea posible para ayudar. Y ustedes son gente tan amable, al grado que simplemente me gustaría hablarles por mucho tiempo. Y nosotros estamos aquí ahora, de visita, con el compañerismo de los hombres de negocios del Evangelio completo. Y la convención regional se llevará a cabo en el Ramada, empezando la última parte de, veamos, ¿cuál es la fecha? El 24, del 24 al 28, en el Hotel Ramada. Y va a haber algunos predicadores maravillosos allá, el hermano Oral Roberts y muchos otros. Y yo, nosotros siempre tenemos unos momentos agradables, que cuando la gente se junta de esa manera, nosotros tenemos unos momentos grandiosos en este Hotel Ramada. Y pudiera ser que el hermano Oral y yo llevemos a cabo un servicio de sanidad allí. Uno no puede saber. Eso sería muy bueno. Sí, así que nosotros nunca hemos tenido uno juntos. Yo no sé lo que él pensaría respecto a tener uno, él y yo juntos, pero yo estoy dispuesto. Si él me puede tolerar, pues lo intentaremos. Y luego oraremos por la gente enferma. Y no hemos estado teniendo servicios de sanidad. Si ustedes se han fijado, nosotros no hemos estado repartiendo tarjetas de oración o nada debido a la congestión en las iglesias pequeñas, ustedes saben. Y la gente, uno difícilmente puede hacer que la gente entre y salga. Y luego cuando uno lo hace, eso causa una aglomeración y una confusión. Y el jefe de bomberos no apreciaría eso. Así que como hemos omitido los servicios de sanidad hasta ahora en las reuniones y solo hemos estado procurando de traer un pequeño y sencillo mensaje evangélico para y su presencia y su cooperación conmigo y su oración por mí me animan para estar aquí. Y yo espero que los pequeños mensajes los animen a ustedes para que continúen siendo viviendo para Cristo. Y yo me he fijado que muchas veces la gente va de una iglesia a otra y eso hace que todos nos conozcamos y nos hacemos tan muy amigos unos con otros. A mí me gusta eso. Más nos vale sentarnos aquí en lugares celestiales, ya que vamos a ese tipo de lugar en donde estaremos juntos en lugares celestiales en el cielo. Había una cartita de crítica en el correo que recibí el otro día. Pudiera contárselas como para conocernos. Cualquier ministro sabe que uno tiene que decir una cosa u otra como para uno mismo darse a conocer a la audiencia y la audiencia a uno. Había un hombre de negocios puso el artículo en su
en la voz de los hombres de negocios de una pequeña, creo yo que la vamos a llamar una visión, y era un poquito diferente a las visiones que normalmente tengo. Yo estaba, había sido llevado de donde yo estaba hacia arriba, se veía, no se veía para mí más alto que el techo de este edificio. Y allí yo estaba en otro lugar, en donde yo vi a todos aquellos que habían partido. Muchos de ustedes leyeron el artículo, por supuesto. Y allí, después que él me había dicho que ellos eran, quiénes eran ellos, y todos eran jóvenes otra vez, y ellos eran reales. Yo siempre estaba temeroso de morir, no temeroso de que me fuera a perder, pero yo no quería ser un espíritu, yo quería ser un ser humano, un hombre, porque yo siempre entendí como un hombre y saludaba de mano a la gente, y yo pensaba, ¿qué si yo llegara allá y me encontrara con el hermano Rose y él fuera una nubecita blanca o algo, y yo supiera que era el hermano Rose por algún otro sentido? Pero yo no pudiera saludarlo de mano, yo no pudiera hablarle a él, o yo me preguntaba, ¿no sería eso terrible? Pero yo pensé, entonces cuando yo regrese, por supuesto tendré una resurrección. Esa escritura nunca antes se me había ocurrido, que si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando. Así que esa mañana me había levantado, yo estaba pensando, mi amigo, tú tienes 50 años de edad, si tú vas a hacer algo para el Señor, más vale que te des prisa. Vas a estar muy viejo después de un tiempo. Y de repente fui arrebatado dentro de este lugar y podía mirar para atrás y verme a mí mismo allá abajo. Nunca tuve esa experiencia. Muchas veces yo he tenido visiones de verme a mí mismo parado en alguna parte y luego, si uno no lo entiende, uno pensaría que he perdido su mente. Uno está aquí mirándose uno mismo allá. Y luego uno sale de aquí y uno está en uno mismo allá. Ajá. Tal vez tiempo atrás, años en el futuro y demás. Es difícil explicar. Uno no lo explica. Uno no lo puede explicar. Uno no puede explicar a Dios. Uno tiene que creerle a Él. Ven, si uno puede explicarlo, entonces ya no es fe. Uno solamente tiene que creerlo. Y después que Él me había dicho, viendo a todas estas personas, ellas estaban, ellas tenían cuerpos, ellas allí no podía haber pecado, los hombres y las mujeres, esas mujeres me estaban abrazando y ellas eran mujeres, pero no había posibilidad de que alguna vez hubiera pecado otra vez, porque ven, las glándulas de nuestros cuerpos serán cambiadas allá. Nosotros tenemos, somos de sexo opuesto ahora, porque eso es para poblar al mundo y nuestro matrimonio para tener hijos. Pero en ese entonces ya no habrá más necesidad de eso. Ya no nacerán más niños. Nosotros no tendremos glándulas sexuales en el mundo nuevo, ¿ven? En lo absoluto. Pero aún la mujer será mujer en estatura. También los hombres serán hombres. Pero ya no habrá más hombre y mujer entre ellos de esa manera. Y esas glándulas no estarán allí. Así que no habrá manera en lo absoluto para que Satanás alguna vez les juegue otro truco a ellos. Así que yo me fijé en eso, que esas mujeres corrían y me abrazaban y decían, nuestro precioso hermano, yo estoy tan contenta que usted está aquí. Ahora, era asombroso, todas ellas jóvenes, todas eran las mujeres más hermosas, cabello largo, vestidos largos, ustedes saben, como túnicas, túnicas blancas, como de seda, y cuán hermosas se veían. Y luego allí venían los hermanos simplemente y los hombres más bien parecidos que alguna vez haya visto. Parecía como que todos ellos tenían como unos 20 años de edad y sus ojos brillantes, ellos, cada porcioncita de ellos era hombre. Y yo me preguntaba, y ellos estaban levantándome y abrazándome y diciéndonos, tu precioso hermano. Y yo me preguntaba cómo, miré hacia abajo y podía verme todavía a mí mismo allí abajo acostado. Bueno, mira, yo pensé, esto es extraño. Y entonces, yo pregunté, había una dama muy atractiva que vino y me abrazó y dijo, oh, hermano Branham, estamos tan contentos que usted está aquí, nuestro precioso hermano. Yo la miré a ella mientras se alejaba y esa voz que me estaba hablando dijo, ¿no la reconoces? Yo dije, no, no. Dijo, ella tenía más de 90 años cuando la hallaste a Cristo. Y allí estaba ella, la cosa más hermosa que yo había mirado, hablando de una mujer. Y yo dije, con razón, ella dijo, precioso hermano, ¿ven? Ahora ella nunca más puede cambiar. Ella es de esa manera por la eternidad. Yo dije, yo quiero ver a Jesús. Dijo, Él está más alto que esto. Algún día, Él vendrá.
y tú serás juzgado por el evangelio que predicaste, porque tú eras el líder. Yo dije, bueno, ¿tendrá Pablo que ser juzgado con su grupo? Dijo, sí. Yo dije, yo prediqué el mismo evangelio que él predicó, exactamente de la manera que él lo dijo, de esa manera yo lo dije. Y esas millones de voces gritaron, estamos confiando en eso. Entonces, sucedió una cosa extraña. Yo solía tener un caballito de silla para montar, y yo le puse por nombre Príncipe, y cómo amaba a ese caballito. Yo lo solía cabalgar cada mañana antes de ir a la escuela, revisaba mis trampas, y yo vi a este caballito venir a mí y poner su cabeza en mi hombro y relinchar suavemente, y yo le di una palmadita. Yo dije, Príncipe, yo sabía que tú estarías aquí. Y yo sentí algo lamer mi mano. Era mi perro cazador de mapaches. Él me ayudó a entrar en la escuela, me proveyó mi ropa cazando. Yo dije, Príncipe, Fritz, mejor dicho, yo sabía que tú estarías aquí también. Y luego yo sentí algo suceder. Yo estaba regresando. Eso fue escrito en la voz de los hombres cristianos de negocios. Y un ministro me escribió el otro día. Él dijo, yo aprecié esa visión, hermano Branham. Sonó todo muy bien hasta que usted mencionó caballos. El cielo fue hecho para seres humanos. No hay tal cosa como caballos en el cielo. Bueno, yo le contesté, hermano, nunca dije que yo estaba en el cielo. Yo estaba preguntando en dónde estaba Jesús, y él aún estaba más allá. Yo dije, pero si le pudiera ayudar un poquito, en el libro de Apocalipsis dice, cuando Jesús salió de los cielos, él estaba cabalgando sobre un caballo blanco, y todo el ejército del cielo iba siguiéndole a él en caballos blancos. ¿Ve? Así que eso venía del cielo, de los cielos. Y lo que me hizo sentir también fue cuando empecé a regresar, él dijo, todos los que tú alguna vez amaste y todos los que alguna vez te amaron, Dios te los ha dado a ti. Algún día resplandeciente al otro lado, será diferente. Yo simplemente no puedo, ustedes simplemente no pueden permitirse, hermanos, perderse ese lugar. No lo hagan. Cualquier cosa que ustedes hagan, no tengan temor. No hay nada por qué tener miedo. No hay nada de qué temer. Cuando yo pensé en regresar, me hizo entristecer. ¿Tendré que regresar otra vez? ¿Tendré que regresar de lo que yo tenía temor de ser? ¿Ven? Y luego cuando lleguemos al cuerpo resucitado, entonces comeremos y beberemos. Ellos no comían ni bebían. Ellos no tenían necesidad de comer y beber. Ellos no iban a ningún lugar. Y no estaban cansados. Solo era. No hay palabra que yo pudiera usar. Era perfecto. Eso no lo describiría. Es más allá de lo que yo llamo perfecto. Ellos apenas habían llegado. Eso era todo. A ese lugar. Y era maravilloso. Así que, escuchen amigos. Yo creo que estoy en mi mente cabal. Y yo sé que suena extraño, pero yo nunca he sido capaz y nunca he procurado explicarle a la gente estas cosas. Muchas cosas que están, es más allá de explicación. Y uno solamente confundiría la mente de la gente. Pero si yo pudiera y sintiera hacerlo, sería alarmante. Pero fíjense en esto. Yo digo esto. No tengan miedo. La muerte solo es un espantapájaros tratando de mantenerlos alejados de algo. Hermanos, es tan glorioso. Es más allá de cualquier cosa que ustedes pudieran pensar. Con razón la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Solo mirar más allá de la cortina del tiempo. Desde entonces yo he tratado más arduamente que nunca antes en la vida de tratar de ganar a la gente para Cristo. Ustedes no pueden permitirse perdérselo. No lo hagan. Estén seguros que ustedes están bien con Dios y las otras cosas estarán bien. Ahora,
Yo solo tengo unas notas escritas aquí de las que pensé que hablaría un poquito en esta noche, y yo creo que mañana en la noche estaremos muy allá, en como a 20 millas de aquí o más. Mesa, creo que es Mesa. ¿Es esa Mesa? Mesa. Y luego a la siguiente noche en Tempe. Y yo tengo el programa aquí en mi bolsillo, en el papel que el hermano Williams me dio, pero yo he estado bastante ocupado, simplemente no lo he mirado todavía. Billy solo viene y me recoge, dice, vamos a ir a tal y tal lugar, y a tal y tal lugar, y ahí vamos. Y luego llego aquí y él trata de estrangularme. Ahora, ¿se están sintiendo todos muy religiosos? Digan amén. Si así se sienten, muy bien, eso es bueno. Ahora inclinemos nuestros rostros ahora, después de haber tenido un poco de sentido del humor y de expresarnos. Nosotros somos niños y nos reunimos y hablamos como niños, y nosotros, aún Dios tiene sentido del humor, ustedes saben. Así que inclinemos nuestros rostros ahora y hablemos de Él antes que leamos su palabra. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, ¿hay algunos aquí que tengan una petición y oración? Háganlo saber levantando su mano. Dios los bendiga. Inclinemos nuestros rostros ahora. Nuestro Padre Celestial, estamos entrando en tu presencia ahora mientras inclinamos nuestros rostros y nuestros corazones en humildad. Estamos acercándonos por fe más allá de la luna y de las estrellas al trono de Dios en el nombre del Señor Jesús. Porque estamos seguros que si venimos en su nombre, que tú nos vas a oír. Seremos aceptados en tu presencia por medio de su nombre. Qué privilegio es el saber que somos aceptados en la presencia de Dios por medio del nombre de Jesucristo. Y Él nos dijo, Padre, que todo lo que pidiéramos en su nombre, que tú, en tu abundancia de misericordia y gracia, perdonarías nuestros pecados y nos darías nuestro deseo. Padre, estamos tan contentos por eso. No hay otra cosa que pudiéramos pensar que sería un privilegio más grande que tener este privilegio. Sería un privilegio para nosotros, ciudadanos americanos, abordar a nuestro presidente. Y todo lo que tuviéramos que hacer para pasar, para poder abordar al presidente, solo por un momento, para tomar un momento de su horario ocupado. Tendríamos que pasar por oficinas y cada manera para poder llegar. Y tendríamos que declarar nuestras razones y tendríamos que ser examinados antes que tuviéramos ese privilegio. Pero pensar que el Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, está esperando que nosotros nos acerquemos. Nosotros, pecadores indignos. Él está esperando que nosotros nos acerquemos en el nombre del Señor Jesús con la seguridad que se nos concederá lo que pedimos. Si solo podemos creer que se nos concederá, entonces examinaríamos nuestras peticiones minuciosamente y sabríamos que no hablaríamos neciamente o pediríamos neciamente. Y si lo hiciéramos, te pedimos que tú nos perdones, Señor. Y estamos pidiendo en esta noche misericordia por cada una de estas manos que fueron levantadas. Que sus peticiones les sean concedidas a ellos, Señor. Que ellos sientan la seguridad en su corazón en estos momentos, que mientras estamos en tu presencia, que cuando abramos nuestros ojos y levantemos nuestros rostros del polvo del cual tú nos moldeaste, que nosotros sintamos esa seguridad anclada de que se nos ha concedido eso por lo que hemos pedido.
Pedimos por aquellos, Señor, que quizás estén en el edificio en esta noche, que nunca han entrado en tu presencia por medio de la oración para pedir perdón por el pecado. Que esta sea la noche en la que algo se ha dicho o algo se ha hecho o algún acto del Espíritu Santo que causará que sus corazones se estremezcan y pidan esa gracia perdonadora. Sana a los enfermos. Señor, pedimos que tú les concedas en esta noche la seguridad que la oración de fe se está ahora orando y salvará a los enfermos. Porque pudiéramos decir y añadir esto, que eso es, así dice el Señor, porque está escrito en la palabra del Señor. Ahora, Padre, pedimos que tú bendigas estos pequeños comentarios que han sido provistos aquí hoy por tu palabra. Saca de esta lectura un contexto para cada corazón, y si yo fallara en cualquier manera, Señor, y perdiera la unción del Espíritu Santo, que Él en gracia divina vaya con la palabra y la coloque en el corazón en donde debería haber estado. Y que podamos en esta noche ver la mano del Todopoderoso extenderse por este edificio y hacer cosas que serían más abundantemente de todo lo que pudiéramos hacer o pensar. Cuando nos vayamos en esta noche y vayamos a nuestros diferentes hogares, que podamos ser capaces de decir como aquellos que venían de Emaús, que no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Ahora, muchas personas como que escriben el texto que un ministro usa. Y yo, si ustedes desean ahora, me gustaría leer en dos partes en la Sagrada Escritura. Eso está en Génesis, el capítulo 22. Iremos primero y leeremos. Y luego en San Juan 12, 32. Leeremos como la segunda parte de la Escritura. Ahora en Juan, en Génesis 22, empezamos con el versículo 7 del capítulo 22. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y ahora, en San Juan 12, 32, leemos estas palabras de los labios de nuestro Señor. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y ahora, para un texto que me gustaría hablar sobre esto, es aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Permítanme citar eso otra vez, debido a las cintas. Creo yo que están grabando estos mensajes. Y en las cintas que tenemos hay como algunos 500 textos, de los cuales creo yo que he predicado. Ellos tienen algo similar a eso, pero no exactamente esto. Aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Ustedes saben, hay muchas maneras que la gente toma, pero realmente solo hay dos maneras a las que un hombre puede dirigirse. Esa es la manera correcta y la manera incorrecta. Y todos nosotros aquí en esta noche,
estamos en uno de esos caminos, el correcto o el incorrecto. No hay camino entre medio. Jesús dijo, ustedes no pueden servir a Dios y a Mamón, significando el mundo. O estamos correctos o incorrectos. Y ahora, si tan solo nos apartáramos de nuestra propia manera, es la única manera que podemos entrar en la manera de Dios. Y Dios ha hecho una manera provista para todo. Él ha provisto la manera. Y en donde entramos en problemas es al no seguir esa manera. Y al insertar en ella nuestras propias maneras. Y eso hace una perversión. Y todo lo que es pervertido no es fiable. Así que Dios tiene una manera. Y solo miremos algunas de sus maneras. Tomemos algo de la naturaleza. Porque la naturaleza fue mi primera Biblia. Yo sé que Dios es un creador. Y Él creó la naturaleza. Y Él vive en su creación, en la naturaleza. Tomemos, por ejemplo, el árbol. Me estacioné debajo de uno, allá afuera, hace unos momentos, o mejor dicho, Billy lo hizo, y de las ramas de él, me fijé que las hojas se le estaban cayendo. Mire, nunca hemos sido capaces y nunca seremos capaces de encontrar una mejor manera para que un árbol esconda su vida durante el invierno que la manera provista de Dios para que él esconda su vida. Ahora, ¿qué si nosotros tratáramos de manufacturar alguna otra manera que la manera habitual provista para el árbol? ¿Qué si cada agosto o septiembre, en la región especialmente de la que yo vengo, el norte, si tuviéramos que ir al huerto de manzanos y tomar alguna clase de instrumento y colocarlo dentro del árbol, como por agosto, después de que las manzanas se hayan madurado, y sacar la vida del árbol y meterla en un buen lugar caliente y guardarla durante el invierno, la vida, la savia vida del árbol, y meterla en un buen recipiente caliente y guardarla hasta la primavera y luego inyectarla de nuevo al árbol. Ustedes saben que eso nunca funcionaría, nunca sería así, y el tratar de hacerlo solo mataría el árbol. Pero Dios tiene una manera de cuidar esa vida durante el invierno. Dios hizo una manera, sabiendo que el invierno vendría sobre el árbol. Él hizo una manera para él. Yo tuve el privilegio de guiar a un incrédulo de 75 años de edad a Cristo por ese medio, no hace mucho tiempo. El señor Wood, un vecino mío, él era un testigo de Jehová por fe. Y tenía un hijo que estaba inválido, tenía una pierna encogida. Y su esposa, creo yo, pertenecía al movimiento Anderson de la Iglesia de Dios. Y ellos llegaron a Louisville, Kentucky, en donde vivían allá, en un lugarcito llamado Crestwood, como a 30 millas de Louisville. Y en la reunión allí en el auditorio, ellos vieron a una niña que tenía esta enfermedad que la estaba volviendo caliza o piedra. Y ella ya le había paralizado más arriba de las caderas, al grado que ella no se había movido por varios meses. Y le venía desde sus pies. Se oró por ella una noche, y al siguiente día ella estaba subiendo y bajando los escalones tan rápido como podía. Y el señor Wood trajo a su hijo, por supuesto, nunca pudo entrar en la reunión. Inmediatamente después de eso, yo fui a ultramar, fui allá por nuestro señor. Y al regresar, yo estaba teniendo una reunión allá en Ohio, y él trajo al muchacho llamado David, y él estaba sentado muy atrás, casi a la mitad de una manzana. Y el Espíritu Santo entró y dijo, hay un hombre aquí en esta noche.
Y él y su esposa están sentados allá muy atrás. Nunca lo había visto en mi vida. Y dijo, el apellido del hombre es Wood. Él es un contratista. Él tiene un muchacho inválido que tuvo polio, lo cual le encogió una pierna. Pero así dice el Señor, el muchacho está sanado. Él no estando acostumbrado a tal cosa, el muchacho se quedó sentado allí por un rato. Y después de un rato, su madre dijo, David, ¿por qué no intentas pararte? Y cuando él se paró, la pierna estaba tan normal como la otra. El hombre vendió su negocio y se mudó para acá. Es mi vecino. Y yo, él es un hermano tan amable. El otro día, cuando él supo que yo iba a venir aquí por un tiempo prolongado, él estaba como al amanecer, cuando salí de mi hogar, allí estaba él parado, afuera en la calle, así llorando, pidiendo un aventón. Como que se iba a ir conmigo. Y él me abrazó y se fue caminando por la calle. Un hermano tan maravilloso. Él ha sido un verdadero amigo para mí. Nosotros estábamos en el estado de Kentucky cazando ardillas hace como 3 años. Y se había puesto muy seco. Y miren, si alguno de ustedes, gente del este, sabe lo que es una ardilla gris, ella, Houdini, el experto para escaparse, es un aficionado comparado a ella cuando está asustada. Así que me gusta cazarlas. Las cazamos con un rifle .22. Y nosotros habíamos cazado. Yo estaba en mis vacaciones como por 2 semanas y habíamos estado acampando. Y estaba muy seco. Y con solo caminar por el bosque podía uno romper una hoja. Y esa ardillita, oh hermanos, simplemente uno no la puede ver. Ella se desaparece. Así que el hermano Wood dijo, hermano Branham, yo conozco un lugar aquí que tiene cañadas profundas. ¿Cuánto sabe lo que es una cañada? Bueno, ¿de qué parte de Kentucky son ustedes? Y así es como ellos la llaman allá en Kentucky. Aquí creo que ustedes la llaman un cañón o algo, en donde el agua corre por el arroyo y uno se mete en esos lugares profundos y todavía están húmedos. Y uno puede caminar y no hace ruido. Él dijo, pero el anciano es un incrédulo y él odia a los predicadores. Y yo había estado antes en la región solo una vez, y eso fue en una reunión. Y yo dije, muy bien, ¿usted lo conoce? Él dijo, él conoce muy bien a mi papá. Yo dije, vayamos a preguntarle, ya que no estamos llegando a nada aquí. Y fuimos allá en su pequeño camión y subimos atravesando el bosque y bajamos por las colinas. Oh, hermanos, finalmente llegamos a un lugarcito. Y allí estaban 2 ancianos sentados debajo de un manzano. Era como el 20 de agosto. Y así que él se salió del camión, fue allá y dijo, mi apellido es Wood. Dijo, yo soy Banks Wood. Él dijo, quisiera saber si estaría bien si cazáramos en su propiedad. Él dijo, ¿eres tú el hijo de Jim Wood? Ahora, su papá es un lector en los Testigos de Jehová, o era. Y toda la familia vino a Cristo, cada uno por visiones, cada uno diciéndoles exactamente lo que sucedería, y sucedió exactamente de esa manera. Oh, como quisiera que pudiera detenerme y decirles a ustedes solo la historia de esa familia. ¿Cómo es que vinieron? Cada uno de los hijos están ahora en el reino de Dios, bautizados con el Espíritu Santo. Y así que, cuando Banks lo aceptó, toda su gente lo excomulgó. Eso fue todo. Él estaba afuera. Pero uno por uno, cada uno de ellos, pasando por allí para decirle, hola. El Espíritu Santo los capturaba y les decía cosas a ellos, y luego ellos venían al Señor, y luego ellos iban y les decían a otro, y luego él venía, le decía a él algo, y luego él venía. Y esa fue de la manera que toda la familia vino a Cristo. Y así que cuando llegamos salimos de él. Él se salió del camión y le dijo al hombre, él dijo, ¿eres tú el hijo de Jim Wood? Él dijo, sí. Dijo, Jim Wood es un hombre honesto. Sí, señor, ve, casa en donde tú quieras. Él dijo, gracias. Dijo, yo traje a mi pastor conmigo. Él dijo, Wood, no me digas que has llegado a hacerlo bastante vil, que tienes que tener un predicador contigo donde quiera que tú vas. Yo pensé que ya era el tiempo para que yo me saliera. Así que me salí del camión y me encaminé hacia allá. Oh, hermanos, ustedes hermanos que cazan, mis compañeros de caza, yo sé que ustedes están aquí. Y todo ensangrentado y sucio y la barba así de larga. Ustedes saben, no me había bañado por 2 semanas. Y así que me salí del camión y me acerqué con discreción. Él me miró de arriba para abajo 2 o 3 veces. Me imagino que pensó, ¡qué predicador! Yo dije, ¿cómo está usted?
Y él dijo, ¿cómo estás tú? Y así que el señor Wood empezó a presentarme como quien era yo, su pastor. Y él dijo, antes que él tuviera una oportunidad de hacerlo, el anciano dijo, bueno, él dijo, te digo ahora mismo, él dijo, se supone que soy un incrédulo. Yo no los tolero mucho a ustedes, fulanos, que se nombran a sí mismos predicadores. Yo dije, sí, señor, muy bien. Yo dije, esa es una opinión. Y él dijo, bueno, tú sabes, yo soy un incrédulo. Yo dije, no creo que eso valdría la pena jactarse. ¿Cree usted así? Él dijo, bueno, creo que no. Y así que yo dije, pensé en mi corazón, Señor, si alguna vez me has ayudado, hazlo ahora. Así que el otro anciano sentado allí, él nunca dijo nada, con los viejos sombreros flexibles, yo no sé qué, si ustedes saben lo que es eso, cosidos con cuerdas de hilo, ustedes saben. Y así que ellos se sentaron allí un ratito, y así que él dijo, ¿sabes tú lo que yo tengo en contra de ustedes, fulanos? Ustedes le están ladrando al árbol equivocado. ¿Cuántos saben lo que eso significa, ladrando al árbol equivocado? Eso es un perro mentiroso. Ustedes saben que le ladra al árbol equivocado. La presa de casa ya se fue de allí. No hay nada allá arriba, ¿ven? Así que él dijo, ustedes, fulano, le están ladrando a un árbol. No hay nada allá arriba. En otras palabras, ustedes están hablando acerca de Dios y no hay tal cosa como Dios. Bueno, yo dije, por supuesto, nosotros creemos eso. Él dijo, bueno, tú pudieras, pero yo no. Y yo dije, bueno, eso está bien. Y él dijo, ¿ves tú esa chimenea vieja allá arriba en la colina? Yo dije, sí, señor. Dijo, yo nací allá arriba. Y dijo, mi papá edificó este lugar aquí abajo. Nos mudamos aquí cuando yo tenía como 16 años. Después de la muerte de mi padre, yo adquirí el lugar. Yo he criado mi familia. Yo he estado aquí 76 o 78 años o algo así. Él dijo, yo he mirado constantemente cada día por todo el cielo. Yo he mirado por todo el bosque. Yo he mirado por toda la tierra. Y yo nunca he visto nada que se parezca como un Dios. Yo dije, bueno, qué lástima. Y él dijo, esa es la razón que yo pienso que ustedes, fulanos, le están ladrando al árbol equivocado. Yo dije, sí, señor. Y entonces algo sucedió. Yo miré hacia arriba al árbol, miré hacia abajo, y ahí había manzanas que se habían caído del árbol. Yo dije, ¿le importa a usted si yo me como una de esas manzanas? Él dijo, cómetela, las avispas se las están comiendo. Ustedes saben lo que son las avispas, estoy seguro. Así que yo me agaché y agarré una de las manzanas y la froté en la pierna de mi pantalón, ustedes saben, y le di una mordida. Yo dije, es una manzana deliciosa. Él dijo, sí, esa es una buena. Yo dije, ¿qué tan viejo es ese árbol? Él dijo, yo lo planté allí, veamos, tiene 47, 48 años, algo así. Dijo, yo lo planté cuando era un pequeño brotito. Dijo, yo lo recogí en alguna parte allá, en alguna otra parte, y lo traje aquí. Yo dije, sí, señor, y dije, ¿da fruto cada año? Cada año da buenas manzanas. Dijo, enlatamos muchas manzanas de allí. Y yo dije, bueno, eso es maravilloso, estoy contento de oír eso. Yo dije, ¿sabe qué? Apenas es el 15 de agosto. Yo dije, casi está a 90 en la sombra todo el tiempo. Yo dije, es extraño que todas esas hojas están cayendo de ese árbol y no hemos tenido ninguna helada. Y él dijo, oh, eso es porque la savia se ha regresado a la raíz. Oh, yo dije, ¿eso es lo que es? Él dijo, sí. Yo dije, ¿y eso regresa a la raíz? ¿Para qué? Él dijo, bueno, si se quedara allá arriba, el invierno lo mataría. Yo dije, ¿mata qué? Él dijo, al árbol. El germen de vida que está en esa savia baja y se esconde en las raíces. Yo dije, oh. Dije, ahora, bueno, eso, ¿qué de? Él dijo, bueno, dijo, eso no es nada fuera de lo común. Y yo dije, no, no, eso es solo un acto de la naturaleza. Él dijo, ¿sabes qué? Yo quiero decirte algo. Él dijo, antes que siga más adelante, yo quiero decir esto, que yo sí oí de un predicador en una ocasión que me gustaría oírlo. Si alguna vez él viene de nuevo a esta región, yo quiero oírlo. Yo dije, oh, eso es bueno. Dije, él dijo, él estuvo aquí en Acton hace como 2 años en una campaña allá en los terrenos de la feria metodista, allá en los campamentos de los metodistas. Y Banks miró, yo volteé a mirar a Banks, yo, ese es el hermano Wood, yo dije, y él dijo, se me olvida en este momento cuál era el nombre del hombre. Dijo, tú sabes, él nunca había estado antes en esta región. Y dijo, una anciana, alguien, vive aquí como una milla arriba en la colina. Dijo, ella se estaba muriendo de cáncer y se la llevaron a Louisville a 120 millas y los doctores la abrieron. Y todo su estómago estaba envuelto, intestinos y todo, con cáncer. Y ellos no pudieron hacer nada por ella.
Y dijo, entonces la trajeron, la cosieron y la trajeron de regreso. Y mi esposa y yo habíamos estado yendo allá arriba diariamente y ellos ya no podían levantarla. Nosotros solo teníamos que jalar la sábana pequeña de abajo y cambiarle su cama. Y dijo, nosotros habíamos estado yendo allá arriba varias semanas. Él solo había estado esperando que cualquier noche ella muriera o en cualquier momento. Y dijo, su hermana vive allá en el otro riachuelo. Ustedes saben, de esa manera uno lo dice allá. No es un camino, es un riachuelo, allá en el otro riachuelo. Yo escuché a alguien reírse. Está lleno de kentuckianos aquí, allá. Bueno, yo nací en lo que ellos llaman el pequeño Renox allá. Mi abuelo vivió en el gran Renox que desemboca en el Bumshell, el arroyuelo de Bumshell. Desciende directamente al pequeño Renox y sale por la bifurcación de Casey y desemboca directamente en el río Cumberland. Ahora, eso solo al otro lado de Greenbrier Ridge. Allí es en donde mi madre nació, allá en Greenbrier Ridge. Y él dijo, esta mujer vivía allá en el otro lugar. Y dijo, eso está como a 20 millas de aquí. Y ella fue esa noche y estaba sentada muy atrás, en la parte de atrás de ese campamento. Y dijo, este predicador cuando él estuvo allá, él ora por los enfermos. Y dijo, él estaba diciendo a la gente acerca de quiénes eran ellos y todo al respecto. Dijo, esta mujer llegó tarde y ella no tuvo una de esas tarjetas que ellos estaban repartiendo. Y dijo, este predicador se volvió hacia ella y le dijo, usted sabe, usted señora sentada allá atrás, usted es fulana de tal. Y esta noche, cuando usted salió de su casa, usted puso un pañuelito en su monedero con una figura azul en la esquina de él. Dijo, y usted tiene una hermana llamada fulana de tal. Y dijo, ella se está muriendo de cáncer del estómago. Yo la acabo de ver en una visión. Ahora, tome ese pañuelo y vaya y póngalo sobre ella. Y así dice el Señor, ella será sanada. Él dijo, y la señora, esa noche escuchamos un ruido muy terrible allá arriba en la colina. Yo pensé que ellos tenían el ejército de salvación allá. Él dijo, como a la medianoche y nosotros pensamos que la anciana había muerto. Y él dijo, ¿sabes qué? Mi esposa y yo fuimos allá arriba al día siguiente para ver si podíamos ofrecer consuelo temprano en la mañana. Y ahí estaba ella sentada a la mesa con la olla de café, sirviendo café. Y ella y su esposa estaban comiendo pasteles fritos de manzana de media luna para el desayuno. Yo dije, ¿cuántos de ustedes saben lo que son los pasteles de manzana de media luna? ¿Saben qué? Estoy ahora en casa. Eso era solo... A mí me encantan y me gusta la melaza de sorgo sobre ellos. Y yo he buscado por todo este lugar por melaza de sorgo. Y si yo regreso aquí otra vez, yo sencillamente voy a traerme un bote porque casi no puedo estar sin ella. Y ustedes saben, yo la uso mucho porque soy como un bautista, ustedes saben. Yo no creo en rociar esos pasteles, yo simplemente los bautizo todos completamente. Así que yo les echo bastante melaza. Así que entonces, él dijo, ella se estaba comiendo eso. Yo dije, pensé, esta es la oportunidad. Dije, mire, usted no dice eso en serio. Bueno, dijo él, ve allá y mira por ti mismo. Dijo, de eso hace 2 años. Y dijo, ella no solo hace su propio quehacer, sino que hace el quehacer de la vecina. Ahora bien, él entonces me estaba predicando a mí. Mi mamá acostumbraba a decir, daré la vaca bastante cuerda y ella sola se ahorcará. Así que eso es correcto. Él puso su pie en su propia boca en esa ocasión cuando dijo, ve allá y mira. Yo dije, mire usted, señor, ¿me quiere usted decir que los doctores abrieron a esa mujer y le encontraron cáncer? Eso es correcto. Y yo dije, ¿y la cosieron? Y entonces me quiere decir usted que ese hombre allá, a 15 millas de aquí, vio a esa mujer y dijo exactamente lo que sucedería cuando le pusieran el pañuelo sobre ella y esa mujer se recuperó de ese cáncer. Dijo, ve allá arriba, yo te diré cómo llegar allá. Yo dije, no, yo tomo su palabra. Yo dije, sí, señor, sí. Y yo me estaba comiendo esa manzana, ustedes saben, durante todo ese tiempo, masticándola. Y dije, es una buena manzana. Y dije, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué hizo que esa savia dejara el árbol y bajara a las raíces? Bueno, dijo él, tenía que hacerlo para proteger su vida del invierno. Yo dije, regrese entonces a la siguiente primavera trayéndole a usted otro montón de manzanas. Correcto. Y yo dije, ahora quiero preguntarle algo. ¿Qué inteligencia dirige a esa savia? Le dice, mira, el otoño está aquí. Regresa a las raíces y escóndete. Si tú no lo haces, el invierno te matará. Regresa a las raíces y quédate allí hasta la primavera. Y luego cuando se caliente y llegue a su condición óptima, bueno, sube otra vez y da más manzanas para este hombre.
Ahora, usted sabe que eso es la vida botánica. Ella no tiene inteligencia propia. Entonces, dígame, ¿qué inteligencia hace que esa vida baje a la raíz de ese árbol? Ella no tiene inteligencia propia. Él dijo, eso es solo la naturaleza. Yo dije, entonces tome una cubeta de agua y póngala en aquel poste de allá y vea si la naturaleza la hace bajar en el otoño y la vuelve a subir en la primavera. ¿Eh? No, señor. ¿Qué es? Ahora, apartándonos un momento, es la manera provista de Dios. Solamente opera por la manera que Dios provee para ello. Una vocecita dice, bájate las raíces y se va para abajo. Ahora, hace eso sin ninguna inteligencia. ¿Qué deberíamos hacer nosotros al hablarnos el mismo Dios? Nosotros tenemos el derecho de rechazar o de aceptar. Y la mayoría de las veces nosotros rechazamos. El árbol no puede rechazar. Él sabe de solo una rutina y esa es obedecer a su amo. Bueno, él dijo, yo nunca antes había pensado en eso. Yo dije, le diré esto. Usted piénselo por un buen rato mientras nosotros vamos a cazar. Y cuando yo regrese, usted dígame qué es, qué le dice a esa savia del árbol que se baje las raíces y que se quede durante el invierno. Y regrese otra vez a la siguiente primavera. Cuando usted averigüe qué inteligencia controla esa vida del árbol, y le dice, bájate a la raíz y regresa. Yo le diría a usted que es la misma inteligencia que me dijo, vaya y ponga ese pañuelo sobre la mujer y ella será sanada. Él dijo, ¿te dijo a ti? Y yo dije, sí, señor. Yo dije, ¿cuál era el nombre de ese hombre? ¿Lo recuerda usted? Él dijo, no lo recuerdo. Yo dije, ¿no era Branham? Él dijo, ese es. Yo dije, yo soy el hermano Branham. Y allí, en ese lugar, él se levantó, agarró mis manos. Él dijo, por primera vez en mi vida, yo veo lo que quieres decir. Lo guía a Cristo. El año pasado, yo estuve allá, él había muerto, había partido. Las misericordias de Dios. Allí estaba sentada su esposa, bajo un árbol, pelando manzanas del mismo árbol. Me acerqué y dije, ¿puedo ir a cazar? Ella dijo, no permitimos nada de cacería. Yo dije, lo siento. Yo dije, pensé que yo tenía permiso. Ella dijo, ¿de quién obtuvo permiso usted? Yo dije, de su esposo. Y ella dijo, mi esposo está muerto. Yo dije, murió recientemente, ¿no es así? Dijo, sí, él nunca le daba permiso a la gente. Yo dije, bajo este manzano, el año pasado yo estuve aquí y estuvimos hablando acerca de este árbol. Ella dijo, ¿es usted el hermano Branham? Yo dije, sí. Dejó caer la cacerola de manzanas. Ella dijo, hermano Branham, él murió en la victoria de Jesucristo. Fue su último testimonio. ¿Qué es? Solo viendo, no intentando pasar por todas las matemáticas de cómo sucede, sino solo una cosita sencilla. Observando a Dios, proveer una manera y algo manteniéndose en la manera. ¿Ven? La misma inteligencia que le diría al árbol sin inteligencia, baja y escóndate para que vivas. Esa misma inteligencia fue la que mostró una visión de la mujer y él lo captó. Y no podía negar ni lo uno ni lo otro. Ahí estaba el árbol y ahí estaba la mujer. Amén. ¿Ven? La manera provista de Dios. Ni tampoco ellos han encontrado una mejor manera para que un pollo salga de un cascarón que la de él picotear hasta salir. No tienen alguna manera mejor. La ciencia nunca ha sido capaz de producir algo más. Si ustedes rompen el cascarón para sacarlo, lo mataría. Él morirá. Él debe seguir la manera provista de Dios con el fin de que viva. Amén. Eso también funciona en los seres humanos. Él está equipado. ¿Se han fijado ustedes alguna vez en un pollito cuando él sale del cascarón? Él tiene un piquito adicional cuando está en su cascarón, un pequeño raspador blanco. Y el pollito allí adentro, a medida que la vida empieza a venir, él empieza a mover su cabecita. ¿Qué hace eso? Ese pequeño raspador raspa el cascarón y lo adelgaza. A medida que él adquiere un poquito más de vida, él empieza a golpear con esa cosita.
Y después que él ya ha salido del cascarón, él ya no lo necesita. Así que solo se cae. Y la cosa que hace es una protección para la punta de su pico. Si no fuera así, él tendría un pico deformado y no podría levantar su grano. Oh, hermanos, la manera provista de Dios de supervivencia. Dios le proveyó exactamente la manera de salir de allí. No hay una mejor manera. Todo lo demás lo mataría. Él debe venir de la manera provista de Dios. Ahora, si ustedes tratan de manufacturar de alguna manera o de alguna manera, lo matarán. Ese es el problema con la iglesia cristiana hoy. Ha tratado de aceptar alguna manera manufacturada en lugar de abrirse paso para entrar en el reino de Dios. Ha tratado alguna otra manera y no funcionará. Usted mata a su paciente, usted mata a su bebé, el bebé de Dios, al tratar de manufacturar alguna manera. Oh, no hay necesidad aquí de este lloriqueo y griterío. No hay necesidad de todo esto, todo esto. Oh, sí, sí hay. No hay necesidad de ese morir. A menos que haya muerte, no puede haber nacimiento. El nacimiento viene solamente por la sustancia muerta. A menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Debe podrirse y entrar en corrupción, y luego de esa corrupción brota la vida. Ninguna otra manera funcionará. Primero debe corromperse y estar corrompido. Y de esa manera debemos ser nosotros, morir a nosotros mismos y nacer de nuevo del Espíritu Santo. No, ellos han encontrado alguna manera mejor para que un pollo salga de un cascarón que la del picotear hasta salir. Esa es la manera provista de Dios para él, y él está equipado para hacerlo. Dios no proveería una manera sin proveer un instrumento para ello. Así que él proveyó la manera y proveyó el instrumento para que el pollo mismo se libere. Amén. Ahora, ni tampoco ellos alguna vez han encontrado alguna idea mejor para que los patos y los gansos vengan al sur del norte que la de juntarse en parvadas y luego volar hacia el sur. No hay otra manera. Ven ustedes, antes de volar hacia el sur o de volar de regreso del sur hacia el norte, ellos primero se juntan en parvadas. Antes que dejen sus territorios u hogares para irse a un nuevo hogar, ellos se juntan en parvadas. Las abejas hacen la misma cosa. Ellas se enjambran. Esa es su naturaleza. ¿Qué es? Ellos tienen un avivamiento. Todos ellos se juntan en parvadas y se juntan. Ustedes nunca han oído tal ruido en su vida. Y antes que nosotros alguna vez podamos dejar esta habitación para irnos a una nueva, nosotros tenemos que juntarnos para un avivamiento. Ustedes acérquense a un montón de patos y gansos y ustedes nunca han oído tal charloteo en toda su vida. ¿Qué están teniendo ellos? Un avivamiento. Están preparándose para volar. Amén. Eso es lo que necesitamos hoy. Es un avivamiento de una reunión en parvadas. No hay otra manera. No hay membresía. Dios no cuenta las mayorías. Él cuenta la sinceridad en su manera provista. Ahora, ellos nunca han encontrado algo más para tomar su lugar. No pudiera haber una mejor manera. Ahora, por ejemplo, ¿qué si la ciencia diría, pobres patitos? Simplemente nosotros ya no queremos que se junten en parvadas y vamos a arrojar una red sobre ellos antes que ellos se preparen para juntarse en parvadas y vamos a llevarlos en manada a una jaula y los vamos a transportar al sur. Eso es como meterlos en alguna organización o algo. Ustedes saben, enjaularlo en alguna parte. Él va rumbo a una matanza. Él sabe que va rumbo a un matadero cuando entra en una jaula. Pero cuando él va en la manera provista de Dios, él está muy lejos de eso. Así que, quizá yo no debería haber dicho eso. Yo no lo dije con el fin de calumniar a alguna organización. Ustedes saben lo que yo quiero decir. Quizás eso es todo. Esa no es la manera de hacerlo. Ustedes no pueden entrar en una organización y enjaularse ustedes mismos y decir, yo soy metodista, bautista o algo más. Eso no es. No, no. Ustedes tienen que juntarse en parvadas. Eso es correcto. Ustedes tienen que llegar al punto en donde ustedes mismos puedan picotear hasta salir. Ellos se juntan y se meten en esta jaula. Y cuando ellos, si ellos hacen eso, ellos saben que van rumbo al matadero. Pero miren,
que si ustedes pudieran ponerlos a todos, llevarlos en manada y ponerlos en una jaula y llevarlos al sur y soltarlos, entonces antes que ellos se preparen para juntarse en parvadas, luego les arrojan una red sobre ellos. Nosotros no creemos en los días de los milagros, ¿eh? Ustedes patitos ya no pueden volar. Eso suele ser para los patos de otra edad. Mientras que Dios haga un pato, Él los hace a todos iguales. Y si Dios hace una manera para que un pato se vaya, esa es la manera que todos los patos se van. Y saben ustedes lo que haría eso, finalmente mataría a ese pato. Estaría tan blando, sus alas no crecerían bien. Él ya no podría volar más, al igual que su primo de corral. Pura panza y nada de pato, ¿ven? Él no tiene alas con que elevarse. Eso es correcto, ¿ven? Él llegaría a ser un blando como su primo de corral, sus hermanos denominacionales que no van a ninguna parte, ¿ven? Eso es correcto, ¿ven? Eso es correcto, eso es todo lo que él sería, un blando. Él no sabría nada acerca de volar libremente. Amén. Ese es el problema hoy. Nosotros tratamos de jaularlos y decirles que los días de los milagros pasaron. Y él no podría tener confianza en sí mismo estando elevado del suelo. Lo mataría. Él no viviría por mucho tiempo. Pero ustedes saben, ese patito diría, si él pudiera responder, no, gracias. Oh, es fácil. Tú no tienes nada que hacer. Simplemente puedes actuar de la manera que tú quieras. Él diría, gracias. Yo sí actúo de la manera que yo quiero. Porque hay algo en mí moviéndose. Amén. Y yo debo actuar de la manera que yo quiero. Y todo hombre que es nacido del Espíritu de Dios, hay algo moviéndose en él. Él tiene que volar a lo celestial. Alguna emoción. Algo más que lo hace real. El patito, finalmente, llegaría a ser como una gallina, un ave domesticada. Él simplemente ya no podría elevar sus pies del suelo. Así que si la gallina hubiera continuado siempre volando en el aire, bueno, pudiera volar muy bien. Pudiera ir al este, al oeste, al norte y al sur y ver cosas. Y otra cosa, ¿ven ustedes? Él simplemente no lo lograría, porque en el camino viniendo de Canadá, él recoge diferentes clases de materiales, alimento, que él no conseguiría si ustedes lo tuvieran en una jaula solo alimentándolo todo el tiempo con maíz. ¿Pueden leer entre las líneas? Ustedes lo meten allí, así que él solo sabe el credo de los apóstoles, así llamado, y cómo ir a la escuela dominical. Y eso es todo lo que se trata, pagarle al predicador y vivir de la manera que él quiera. Pero, oh, cuando usted está en vuelo, amén, cuando usted está en vuelo, recoge más que su credo denominacional. Usted recoge las vitaminas espirituales que forman un cuerpo que es sólido, lleno de músculos, con alas de plumas que pueden elevar sus pies y mostrarle cosas que han de venir. El Espíritu Santo, cuando Él, el Espíritu Santo, venga, Él les mostrará estas cosas a ustedes. Les revelará estas cosas que yo les he dicho y les mostrará cosas que han de venir. Sí. No, ustedes no podrían enjaularlo y llevarlo, no funcionaría. No, si ustedes lo enjaulan, él va directo al matadero. Ni tampoco el hombre pudiera escoger una ruta mejor que la que él puede. Ustedes pudieran ir y decir, mire, señor Pato, le voy a decir algo, usted va por la ruta equivocada. Usted debe irse por acá, cambiar de ruta, váyase aquí por la costa. Ella va, es mejor que la manera en la cual usted va. Simplemente no funcionaría. No, no. Ellos piensan que saben una mejor ruta que la ruta provista por Dios para ellos, pero ellos saben. ¿O podría usted escoger un mejor guía para ellos que el líder provisto por Dios que Dios les ha dado a ellos? Y el hombre nunca podrá escoger un obispo o una organización o algo más que tomará el lugar del liderazgo del Espíritu Santo para la iglesia. No hay otra cosa que lo logrará. La manera provista de Dios. Dios proveyó una manera para ellos, un líder inspirado, y ese líder sí está inspirado, pues yo los he observado a ellos en muchas ocasiones cuando emprende un viaje de cacería anticipadamente, yendo para cazar borregos o algo, cuando uno tiene que ir anticipadamente, allá en las montañas, no ha habido nada de escarcha.
Quizás allá arriba hay una poca de nieve en la cumbre de la montaña. Ese viento frío baja allí por la montaña. Hay un líder innato entre ellos. Él correrá directamente por ese lago de esa manera y graznará 4 o 5 veces. Y ahí se juntan en parvadas. Sí, señor, todos ellos lo reconocen. Ellos lo reconocen por la manera que él grazna. Oh, hermanos, ustedes saben de lo que yo estaba hablando anoche, de la trompeta del Evangelio. Si da un sonido incierto, su sonido no da un sonido. Él no da un sonido incierto. Ellos son patos genuinos. Ellos reconocen el sonido de un pato. ¿Qué si ustedes solo pusieran allí una gallina de Guinea o a un pavo? El graznido de él no sonaría bien. Ellos reconocen el sonido de un líder. Y la iglesia debería reconocerlo. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos no les permitan guiar. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de aquellos patos que sí vuelan. ¿Ven? ¿Ven lo que quiero decir? ¿Ven? Ellos reconocen ese sonido del Evangelio. Mis ovejas conocen mi voz. Al extraño no seguirán. Dios siempre prueba que está correcto. Fíjense ahora, y ellos no pudieron obtener ustedes no pudieron escoger para ellos. ¿Qué si ustedes fueran allá y dijeran, oh, esperen un momento, patitos, ustedes seguramente están errados. Aquí está un pato grande y fino. ¿Qué cosa? Él se mira como un rey entre ustedes. Y ahora, ¿saben ustedes lo que yo voy a hacer? Voy a echar un poquito de agua sobre su cabeza y lo voy a inaugurar. Voy a hacerlo a él, el pato rey, y voy a poner sobre él una corona, y lo voy a vestir un poquito diferente para que así todos ustedes lo reconozcan. Siempre sigan ese pato aquí, porque él es culto. Suéltenlo en el lago, él pudiera graznar tanto como quisiera, cada pato lo rechazaría, porque él daría un sonido incierto, sí. Pero dejen que ese patito que ha sido escogido por Dios para ser el líder, dejen que él grazne y obsérvenlos a todos ellos juntarse en parvadas para un avivamiento. En donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Él sabe todo al respecto, ¿ven? Así que él tiene una manera provista. Y los patos conocen la manera provista. Qué lástima que el hombre no. Muy bien. Pero de esa manera sucede ahora. Muy bien. Si él es el pato líder inspirado, él los traerá al lugar provisto por Dios para ellos. Y si solo escucháramos lo que el líder dice, el Espíritu Santo, él nos traerá directamente a la palabra otra vez. Esa es la manera provista de Dios. A lo largo del camino, no necesitamos credos y denominaciones y hierbas silvestres. Hay cierta grama para pato y cosas que nosotros tenemos que comer, que los patos comen yendo allá. Y hay alimento que los, verdaderamente las flores de Dios, las criaturas destinadas al cielo, comen a lo largo del camino. Y eso es, no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Ven? Ese pato, el pato líder, los guiará al hogar provisto por Dios, directamente a Luisiana, a donde uno de estos otros no sabría dónde iba. Se levantará ahí y volará en círculo. Yo estaba leyendo en la revista Life hace como 3 o 4 años de que hubo un ganso que empezó con un montón allá. Y él reclamó que era un líder. Y cuando menos pensaron, ellos fueron a parar a Inglaterra y nunca han regresado todavía. Eso es correcto. Así que ellos tienen que vigilar bien qué clase de pato o ganso están siguiendo. Así que ellos dicen que allá en Inglaterra también eran de esos graznadores canadienses. Y ellos están allá en Inglaterra. Y por todo alrededor se juntan en parvadas, pero ellos no saben cuál es la manera para regresar. Oh, hermanos, es una lástima que la iglesia ha hecho sonar mucho de eso también. Se fueron a un lugar que ellos no saben cómo regresar. Dicen, bueno, nosotros, bueno, yo entiendo que la abuela tras abuela dijo, que su abuela dijo que ellos solían tener servicio de sanidad en la iglesia, que los días luminarios ya pasaron. Dejen que alguien los guíe en el camino errado. Más les vale seguir la manera inspirada de Dios. Es la única manera. Fíjense en este patito. Nadie ha sido capaz alguna vez de llevarlos por una ruta diferente. Ellos saben que ese pequeño líder los guiará exactamente al lugar provisto por Dios. ¿Y cómo lo hace él? Por sus instrumentos provistos por Dios. Él tiene sus antenas en alto todo el tiempo. Como nosotros las deberíamos tener captando el Espíritu, nuestras antenas espirituales. Ahora nos damos cuenta de que Él se elevará en el aire, muy alto en el aire.
Él tiene sus antenas en alto. Él conoce la clase de alimento que estos patitos necesitan para vivir, para hacer este vuelo. Así que cuando él mira algo en el suelo desde lo alto, usted lo verá dejar de volar y él desciende. Todo el grupo descenderá. Simplemente tienen un jubileo gastronómico del grazna y ellos emprenden el vuelo otra vez directamente hacia el sur. Eso es correcto. El líder de Dios para los patos. Eso es correcto. Yo quiero decir algo más. Ustedes saben, ellos nunca han sido capaces científicamente de obtener, encontrar una mejor manera para que un bebé obtenga lo que él quiere, aparte de llorar por ello. Ustedes saben, ellos no pueden educarlo a él a emitir un sonido gutural, y ellos no pueden educarlo a hablar tan pronto. Pero ¿saben ustedes cómo lo tiene? Él toma solamente la manera provista de Dios para ello. Él llora por ello, grita y patalea y chilla hasta que lo obtiene. ¿Ven? Eso es correcto. Esa es la única manera, es llorar por ello. Ellos no pueden encontrar una manera mejor provista que la manera provista de Dios. Eso es correcto. Simplemente déjenlo así. Y esas cosas naturales. Yo paré no hace mucho tiempo en Alemania y estaba hablando en un grupo numeroso de gente. Y yo dije, ¿qué pasa con ustedes alemanes? Ustedes saben, yo venía por la calle y un perro ladró. Y él ladró en inglés. Y yo dije, una madre estaba tratando de calmar a su bebé allá en el automóvil hace un rato y él estaba llorando y estaba llorando en inglés. Yo dije, ¿de qué nos ponemos todos escrupulosos? Ven, ellos lo están haciendo de la manera provista de Dios. Y nosotros venimos de una torre de Babel. Ven ustedes, nos pusimos todos escrupulosos. Eso es correcto. Fíjense, la manera provista de Dios es la mejor manera. Ellos no saben de una manera mejor para que el bebé obtenga lo que él quiere, sino llorar por ello. Como el doctor Bosworth solía decir, el bebé que llora más fuerte obtiene el mejor servicio. Así es prácticamente de la manera que es. Y eso se explica a los hijos de Dios. Pudiera tenerse el paralelo de eso de ustedes. Un hombre se levanta allí, masticando su chicle muy bien, y dice, tú sabes, Padre, yo estoy aquí esta noche. Si tú quieres darme el Espíritu Santo, muy bien, aquí estoy. Pero si quieres sanarme, aquí estoy sentado. Pero si no quieres, pues, muy bien. Es tu voluntad, Señor. Él ya escribió su voluntad aquí en la Biblia. Esta es tu voluntad. Muy bien. Esta es su voluntad aquí. Y si tú quieres que lo reciba, yo lo recibiré. Pero sin embargo, si no quieres, pues está bien. Usted nunca llegará a ninguna parte. Pero deje que se llegue allí y clame como Buddy Robinson. Él se detuvo en medio del maizal, ató su mula. Él dijo, Señor, si tú no me das el Espíritu Santo, cuando tú regreses vas a encontrar un montón de huesos tirados aquí. Yo me voy a quedar aquí hasta que lo reciba. Eso es hablar en serio. Dios siempre le recomienda a su pueblo, a sus hijos creyentes, que siempre caminen por medio de su manera provista. Esa es la idea de Dios, de recomendarle a sus hijos su manera provista. Clamen por lo que ustedes necesitan. Él quiere que ustedes clamen. Cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua, él pensó que lo estaba haciendo muy bien. ¿Ven cuán bien lo estoy haciendo? Él empezó a hundirse. Él no dijo, bueno, creo que falló. Y se fue al fondo, algunas burbujas subieron. Y ese fue el fin de todo ello. ¿Ven? No, no. Él clamó, Señor, sálvame. Amén. Y esa mano eterna se extendió hacia abajo y lo levantó otra vez. Porque él clamó. Ese es el problema con la iglesia. No nos quedamos allí el tiempo suficiente, no clamamos el tiempo suficiente, no nos aferramos de ello. Si un bebito quiere algo, pataleará y chillará, se pondrá rojo en la cara. Tenemos temor que se nos quite el, ¿cómo es que lo llaman ustedes? Rímel de la cara, o lo que sea, esa pintura. Si ustedes reciben de Dios lo que ustedes quieren, ustedes se lo quitarán de todas maneras. Así que ustedes no tienen de qué preocuparse, ustedes se desarreglarán su cabello. Pero eso no importa, no, no, Señor. Ahora, Dios no espera que nosotros vengamos a Él con algún discurso intelectual. Yo recuerdo que intenté eso cuando traté de ser salvo. Yo le iba a escribir a Él una carta y ponerla en el bosque, porque yo sabía que Él pasaba por el bosque y me diría. Le diría que yo estaba avergonzado de mí y que yo no quise hacerlo. Y me arrodillé allí para orar. Yo dije, bueno, veamos. Yo vi una fotografía una vez donde ellos tenían sus manos de esta manera. Yo dije, Señor Jesús, quisiera que vinieras aquí por un momento. Yo quiero hablar contigo solo un momento. Estoy escuchando. Nada. Yo dije, yo lo hice mal.
Muy bien, Señor Jesús, quizá yo debo hacerlo de esta manera. Yo dije, Señor Jesús, ¿vendrías a ayudarme? Yo soy un pecador, yo quiero hablar contigo por un momento. Nadie vino, crucé mis brazos, yo dije, Señor Jesús, ¿vendrías aquí? Yo quiero. Yo oigo a la gente decir, Dios me habló. Yo dije, Señor Jesús, ¿vendrías aquí? Yo quiero hablar contigo. Por supuesto, entonces el diablo vino a la escena. Él lo hace de esa manera. Él pudiera decirle a usted, te duelen las rodillas, no es necesario pedirle a él, ¿ves? Tú espérate, recíbelo mañana en la noche. Él siempre está cerca cuando uno no está listo. Y luego él me dijo, pero siempre lo que él dice se aprovecha de lo que él dice, se aprovecha de ello. Él me dijo, ¿sabes qué? Tú ya tienes 19 años o 20 años de edad. Dijo, tú ya tienes 20 años de edad. Tú has esperado demasiado. Yo dije, oh Dios, yo he esperado demasiado. Señor, si tú no me escuchas, yo te voy a decir de todas maneras, yo siempre he querido hacer esto, oh, hermano. Eso lo trajo a él a la escena, ¿ven? ¿Qué fue? ¡Clamé! Así de sencillo, ¡clamen! Señor Jesús, tú lo prometiste, Señor. Él viene a la escena. De esa manera lo traen a él, a la escena. Ustedes solo son un bebé. ¡Clamen! ¡Clamen por ello! No traten de decir, bueno, gran algo u otra cosa y alguna gran oración ya escrita que ustedes practican por una hora o dos, eso no les hace nada de bien. Como dicen, rezaste una oración, no, es pecado rezar una. Ustedes oren una, no recen una, oren una. Recen una oración por mí, yo digo, no hagan eso por mí, ustedes pueden orar por mí, pero no recen ninguna oración, no señor, no, solo oren por mí cuando ustedes oren, muy bien. Clamen por sus necesidades. Esa es la manera provista de Dios. ¿Qué no lo explicó Jesús cuando él habló del juez injusto, de la mujer que clamaba día y noche? ¿Cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu a aquellos que claman por él día y noche? Busquen, continúen buscando, toquen, continúen tocando, simplemente continúen hasta que él abra, quédense con ello, clamen hasta que la palabra prometida sea vindicada. Entonces ustedes lo tienen, ustedes no tienen de qué preocuparse más, ustedes ven que la Biblia lo prometió, entonces quédense allí mismo y clamen hasta que ustedes lo reciban. Si un bebito ve una galleta y la quiere, él simplemente llora y llora y llora y patalea y chilla y grita y se pone rojo en su cara, su mamá le da la galleta y ahí se acaba todo. ¿Ven? Él recibió lo que vio, lo que quería. Si él quiere lamer de su cono de lado, él simplemente continúa haciendo un escándalo hasta que lo obtenga, ¿ven? Bueno, de esa manera lo debemos hacer. Si yo veo una promesa en la Biblia que sea la palabra de Dios, entonces yo simplemente me quedo ahí y clamo hasta que Dios me la da. Y él hará eso para que ustedes ya no lo molesten. ¿Ven ustedes? Eso sería lo natural. Pero él quiere que ustedes lo hagan. A él le gusta que ustedes pidan. Pidan abundantemente para que su gozo sea cumplido. Sí, sí. Clamen hasta que su palabra sea vindicada. Ahora, amigos, observemos solo por un momento ahora. Clamen hasta que la palabra sea vindicada. El problema de ello es que cogemos una galleta y pensamos que eso es todo lo que hay. Hay toda una mesa llena. Agarramos tanto como para poder hablar en lenguas. Decimos, oh, hermano, eso es. Oh, no, eso no es. Eso es solo algo de ello. Eso es correcto. Oh, me puse bastante contento como para gritar. Eso es algo más de ello. Pero hay mucho más de ello. Solo continúe clamando hasta que esa es la manera provista de Dios para su pueblo. La manera provista de Dios siempre es tomar su palabra y aferrarse a ella hasta que les sea vindicada a ustedes. ¿Ahora me están entendiendo? Dios, una manera provista. Aférrense a la promesa hasta que les sea hecha manifiesta a ustedes. Y recuerden, yo estoy declarando esto, que cualquier promesa de Dios en la Biblia, sí, ahora, es bajo condiciones. Solo porque ustedes creen que está allí, eso no hace que suceda. Esos fariseos y saduceos eran tan religiosos con esos sacramentos a mano poder. Pero Dios dijo, ellos hieden en mi nariz. ¿Ven? No había sinceridad. No había nada bueno como debería ser. Ustedes tienen que venir bajo una promesa básica y luego bajo su actitud mental sobre ella. Miren a esos 400 sacerdotes de ese día o profetas que Acab tenía ya. Ellos dijeron, Ramón de Galaad nos pertenece. Josué, por el Espíritu Santo, repartió esto y los sirios la tienen.
Y un profeta dijo, ahora fíjense aquí, eso es fundamentalmente correcto. Ahora, él era un verdadero bautista, y él dijo, eso es exactamente correcto, esa es la promesa, promesa fundamental, esa tierra nos pertenece. Así que él se hizo dos cuernos grandes y dijo, sube allá, y toma estos cuernos y acornea a los sirios lejos de aquí. Eso le pertenece a Israel, eso es correcto, fundamentalmente estaba correcto. Pero ¿qué dijo el pequeño Micaías? Él dijo, yo vi a Israel esparcido como oveja sin pastor, ¿ven? Acá ves hipócrita ahí, permitiendo que Jezabel lo controlara, ella haciendo todo. La verdadera palabra de Dios viniendo por medio del profeta había maldecido esa cosa. ¿Y cómo podía Dios bendecir lo que el profeta había maldecido en el nombre del Señor? ¿Ve? No puede ser, no importa cuán religiosa sea nuestra nación, cuántos antecedentes tengamos, la cosa está corrompida. Y corrompida llegó a su fin. No importa cuán maravillosa sea nuestra vida organizacional en la iglesia, creemos en eso. Está bien, muy bien, pero la cosa está corrompida. Dios ya las ha guardado en el estante y ahí están. No importa cuán religiosa sea nuestra nación, cuántos antecedentes tengamos, la cosa está corrompida. Y corrompida llegó a su fin. No importa cuán maravillosa sea nuestra vida organizacional en la iglesia, creemos en eso. Está bien, muy bien, pero la cosa está corrompida. Dios ya las ha guardado en el estante y ahí están. Y nunca ha habido una porción de historia en la que alguna vez alguna de ellas se levantó otra vez. Así que está errada, llegó a su fin, cancelada, no sirve. Su palabra es lo que siempre Él quiere ver vindicada. Solamente será vindicada bajo ciertas condiciones. Eso es cuando ustedes llenen esas condiciones. Ustedes han visto personas que pueden tomar la palabra de Dios y simplemente la hacen vivir para ellos. Y otros regresan con la misma palabra y no pueden hacer nada con ella. Es bajo condiciones. Eso es correcto. Miren aquí, yo les mostraré un ejemplo de eso en la Biblia. Israel iba en camino a la tierra prometida. Ahí vino Moab. ¿Quién era? Era exactamente de la misma religión. Ese era el hijo de la hija de Lot. Y fíjense, cuando Balaam vino desde allá, era Dios hablando con él. Él puso siete altares, exactamente igual que Israel, tenía siete altares. Él puso siete sacrificios limpios, bueyes sobre el altar. Eso era exactamente lo que tenía Israel. Y otra cosa, él puso siete carneros, hablando de un Mesías que venía. Eso era exactamente lo que tenía Israel. Fundamentalmente, ambos estaban correctos fundamentalmente, pero era bajo condiciones. Amén. Él falló en ver la verdadera promesa de Dios. Eso mismo fue en la venida de Cristo. A eso mismo es a lo que ha regresado hoy. Es bajo condición. Correcto. Job. Dios, ¿haciendo qué? Haciendo una manera provista. Job, un profeta, necesitaba un consolador. Ahora, escuchen atentamente en este momento, mi tiempo se me ha ido. Job necesitaba un consolador, y los hombres trataron de proveer eso para él, y ellos no pudieron hacerlo. Ellos siempre sacaban a Job fuera de línea, pero Job regresaba de nuevo. Él necesitaba un consolador. Dios proveyó un consolador para él cuando él le dio una visión de Jesucristo. Y él clamó, yo sé que mi Redentor vive. Mi Redentor, únicamente hay uno, y al fin se levantará sobre el polvo. Ahora recuerden la visión. Ustedes dicen mi Redentor, Él le mostró a Cristo. Cristo es la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando Job, siendo un profeta, ahora escuchen, Job siendo un profeta, la palabra del Señor viene ¿al qué? Al profeta, absolutamente. Ahí es a donde la palabra viene. Así es como ustedes saben si ellos son profetas o no. Ellos se quedan en la palabra revelada al profeta. Y Job era un profeta. Y él no podía ver el fin, pero cuando él vio la palabra, siendo un profeta, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Después que la iglesia había fallado, después que todo lo demás había fallado, aún su amada esposa le había fallado. Y quería que él dijera, ¿por qué no vas de una vez y maldices a Dios y te mueres, Job?
Él dijo, has hablado como una mujer fatua. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y los truenos empezaron a tronar y los relámpagos a relampaguear. El Espíritu vino sobre el profeta y él dio la palabra. Entonces dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Amén. Al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro. Nada trajimos a este mundo y de cierto nada nos llevaremos. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué consolador! Él pidió un miembro de iglesia. Dios le dio una visión. Él pidió que el obispo viniera a darle consuelo, el presbítero. Dios le dio al profeta una visión. Eso es lo que él necesitaba. Israel necesitaba una manera para escapar de Egipto. Ellos necesitaban alguna manera, algún poder militar o algo, para librarlos de las manos de los egipcios. Dios proveyó un profeta con la palabra original vindicada a Moisés. ¿Es correcto eso? Ellos querían que un ejército se levantara y los sacara y derrotara a los egipcios, pero Dios les envió la palabra. El profeta, con la palabra vindicada que Dios le había hablado antes a Abraham, diciendo, tu descendencia morará en una tierra extraña, pero yo los visitaré con mano fuerte. La palabra que Dios había hablado, ellos estaban clamando por un libertador, y Dios les envió un profeta con la palabra. Dios tenía una manera provista para poder distinguir entre el creyente y el incrédulo. Y Dios, ahora, algunos de ellos dijeron, bueno, ahora, si la plaga cae, simplemente nos iremos al hospital. Si la plaga llegase a caer, ¿saben lo que haremos? Traeremos al doctor Jones. Él sabrá cómo hacerse cargo de eso. No funcionó. Sin embargo, ellos eran inteligentes. Bueno, si la plaga cae, simplemente nos meteremos debajo de la tierra en una cueva y cerraremos la puerta. Eso no hará ni una pizca de bien. Nos quedaremos dentro de la casa y nos pondremos una máscara en la cara y le pondremos un poco de desinfectante en ello. No hizo ni una pizca de bien. Dios preparó una manera provista. Sí, ¿y fue qué? La sangre. Dios la proveyó, tan sencillo al parecer como tomar la sangre de un cordero y rociar la puerta. Sin embargo, Dios dijo que esa era su manera y él la honró. Todo primogénito fuera de debajo de la sangre murió. Cuando Noé necesitaba una manera provista para la salvación de su casa, Dios lo hizo que construyera un arca. Ellos pudieron haber construido barcos de imitación. Eso es lo que la gente piensa hoy. Pero ven ustedes, este era un barco especial. Ellos probablemente tenían barcos en ese entonces, lo mismo que los tienen hoy. Pero este era un barco especial. Era un, escúchenme ahora, era un barco construido por Dios. Y una iglesia hoy es de la misma manera. Tiene que ser una iglesia construida por la Biblia. Mi experiencia no es que sea el mejor miembro en la iglesia, pero una experiencia que está construida por la palabra de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. Una experiencia construida por Dios es lo único que va a llevarme arriba. Es lo único que los va a llevar a ustedes arriba. Todo lo que se va a levantar por encima de eso, no importa cuántos yo vengo, digan, miren, yo soy un buen metodista, bautista, presbiteriano, un pentecostal. Eso no va a significar nada para Dios. Tiene que ser instruido por Dios. Y ese es el Espíritu Santo por medio de la palabra. Y el Espíritu Santo nunca instruirá nada sino la palabra. Porque ella es el Espíritu Santo, hombres inspirados, pero el Espíritu Santo escribieron la Biblia, la manera provista de Dios. Ahora, Israel necesitaba una provisión, y Dios se la dio a ellos y separó al creyente del incrédulo. La misma cosa es hoy. El creyente y el incrédulo separados. Moisés, yo tengo que omitir muchas notas ahora, pero Moisés, un fiel siervo de Dios. Ahora escuchen, veteranos. Algunos de ustedes, como yo, que ya están avanzados en años, escuchen. Moisés le había servido a Dios fielmente. Él había soportado todas las murmuraciones y todos los latanes que se levantaron y dijeron, oye, hay otros hombres que son profetas aparte de ti. Tú no eres el único granito en la playa. Y él sabía que él tenía el mensaje de Dios para ellos.
se levantaron imitadores. Moisés solo dijo, Dios, ¿qué puedo hacer? Y él dijo, sepárate, simplemente tragaré la cosa. Toma tus varas y entra allí y ve cuál florece. ¿Ves? Yo te mostraré quién es sacerdote, quién es profeta. Y Moisés había servido fielmente el oficio. Entonces, cuando él se envejeció por 120 años, había caminado fielmente con Dios. Todos estos 40 años en el desierto, soportó toda clase de persecuciones de las naciones y de la gente constantemente. Y luego llegó a un lugar para morir. Él necesitaba un lugar para morir. Dios le proveyó un lugar sobre la roca. Oh, Dios, permíteme también morir allí, sobre la roca. La roca era Cristo. Ustedes saben, Dios le proveyó un lugar a Moisés para morir. Ahí es en donde yo también deseo morir. Déjenme morir en Cristo. Y entonces, cuando él estaba muerto, su cuerpo yaciendo allá arriba, él necesitaba portadores del féretro. Así que Dios proveyó portadores del féretro, ángeles. ¿Por qué? Ellos eran los únicos que podían llevarlo a donde él iba. Amén. Dios proveyó los portadores del féretro. Eso es correcto. Yo estoy dependiendo en el Espíritu Santo, en la palabra, en la promesa. No llevarlo a uno a un entierro grande y bonito. Ellos se lo hicieron al hombre rico de esa manera. Pero él alzó sus ojos en el infierno, ¿ven? No como un entierro pomposo. Eso no cambia nada. Yo quiero tomar la manera provista de Dios. Aquellos que están en Cristo, Dios los traerá con él cuando él venga. Esa es la provisión. Dios le preparó a su profeta fiel un lugar para morir. Enoc, después de caminar 500 años con Dios, Dios le dijo, Enoc, tú no vas a tener que morir. ¿Quieres subir al hogar? ¿Estás nostálgico, Enoc? Él dijo, sí, Señor. Estoy nostálgico. Dijo, ¿has caminado lo suficiente en un lazareto allá abajo? Él dijo, sí. Dijo, muy bien, solo empieza a caminar. Él no necesitaba una escalera. Dios le dio una carretera. Esa fue la manera de Dios para él. Le proveyó una carretera hacia arriba. Él simplemente se fue para arriba de esa manera. Él ni tuvo que esforzarse en lo absoluto. Simplemente subió corriendo y el Espíritu Santo detrás de él lo levantó. Él subió por la carretera de santidad directamente al reino de Dios. Elías, después que él había condenado toda su vida el cabello cortado y la cara pintada de esa Jezabel, la primera dama, ella y el presidente de renombre de ese tiempo, quien dio un mal ejemplo delante del pueblo y lo descarrió a todos. Y de hecho, él pensó que era el único predicando eso, y él divulgó la cosa por donde quiera. Y él había hecho tanto que se estaba cansando y quería irse al hogar. Y él sabía que era Dios desde arriba. Él necesitaba una cuerda para subir al cielo, pero Dios le envió un carro con dos caballos enganchados a él. Esa fue la manera provista de Dios para llevárselo. Él pudiera haber estado buscando una cuerda, pero Dios envió un carro. Esa fue su manera. Josué. Y al fin del camino, ese fue el fin de Elías. Ese fue el de Noé. Ese fue el fin todo el tiempo. Ahora Josué, cuando él llegó al fin del sendero a través del desierto, fíjense, él necesitaba un puente para cruzar el Jordán hacia la tierra prometida. Dios, él necesitaba un puente, pero la manera provista de Dios era un poder, no un puente. Él envió un poder y él detuvo el río y él cruzó caminando en seco. Esa fue la manera provista de Dios, no un puente. Él tenía un mejor ingeniero, así que él simplemente le envió poder, empujó el agua hacia atrás al grado que él cruzó en seco. Daniel, por la causa de Dios, fue echado en un foso de leones. Él necesitaba una cerca, pero Dios le envió un ángel. ¡Qué diferencia! Esa fue la manera provista de Dios.
Él necesitaba una cerca, pero Dios le dio un ángel. ¿Qué mejor cerca era eso? Él siempre le da a uno algo mejor que lo que uno pide, siempre. Sí, Él necesitaba una cerca, Dios le envió un ángel. Los jóvenes hebreos, ellos necesitaban algo de agua para apagar ese fuego. Pero Dios les envió al cuarto hombre. Eso era todo lo que ellos necesitaban. Él desató sus manos y habló con ellos. Ellos salieron caminando sin tener el olor del fuego en ellos. Necesitaban agua. Él envió al cuarto hombre. Los magos, allá en Babilonia, allá en la India, sabían que algo estaba a punto de suceder. Ellos sabían que el rey había nacido y necesitaban una brújula. Dios les envió una estrella para guiarlos al rey. ¿Ve? Ellos se fueron por la manera provista de Dios. Me puedo imaginar a algunos de ellos decir, oye, Baltasar, tú sabes, tú eres un gran hombre, ¿trajiste tu brújula? Él dijo, no. Bueno, ¿cómo vas a llegar allá? Yo voy de la manera provista de Dios. Esa es la manera. ¿Cómo vas a llegar allá? De la manera provista de Dios. ¿Cuál es? Esa estrella. Eso es. Esa es la manera provista de Dios para nosotros. Ellos necesitaban una brújula y Dios les dio una estrella. El mundo un día necesitaba un Salvador. Y Dios proveyó su Hijo. Cuando vino Él, no fue reconocido. No lo querían a Él. Ellos decían que querían un Salvador. Pero cuando Dios lo envió a su manera, ellos pidieron un rey, Dios les dio un bebé. Ellos querían a un hombre poderoso que hollara a Roma. Dios les dio un pequeño bebé llorando en un establo. ¿Ven? Pero era la manera provista de Dios. Nosotros, pero ellos no lo querían de la manera que Dios lo quiso enviar. Ellos lo querían de la manera que ellos lo querían, ¿ven? Así que por lo tanto entraron en caos porque ellos no aceptaron su manera. Hubo algunos que sí la aceptaron. Este fue el lugar del nacimiento de la iglesia, fue en Pentecostés, después que Jesús los había comisionado para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen. Él les había dicho qué hicieran. Les dijo que fueran a la ciudad de Jerusalén y esperaran. Ellos necesitaban un mapa. Ellos necesitaban un mapa. Ellos querían hacer un credo. Dios les dio el Espíritu Santo. Oh. Ellos necesitaban una denominación, pero Dios les dio un espíritu. ¿Qué diferencia? ¿Cómo Dios lo hace? El Espíritu Santo fue la manera provista de Dios para guiar a la iglesia, no un obispo. El Espíritu Santo, ese era el mapa de ellos. Y desde ese día hasta este ha sido el mapa de cada hijo verdaderamente nacido de nuevo, el Espíritu Santo. Miren, después de 2000 años, amigos, estamos terminando. Miren, después de 2000 años, el hombre está determinado a hacerlo a su manera. Él mismo se hizo un mapa. Él mismo se hizo unas éticas hechas por el hombre. ¿Y qué hizo él? Por causa de ello, ha llegado a haber una gran apostasía de la verdad. Ellos se apartaron en... La gente no sabe qué hacer. Credos, denominaciones, toda clase de ismos, sensaciones. Y todos dicen, la Biblia dice esto. Ellos tomarán esta parte de ella, pero no tomarán esa parte de ella. Ellos no siguen el mapa. Por lo tanto, pierden la ruta. Y después de todos estos años, cuando tenemos 900 y algo organizaciones diferentes del cristianismo, y cada una condenando a la otra, diciendo, esto está correcto, y ellos están errados, y esto está correcto, y eso está errado, y demás. Y la pobre gente está tan confusa que ella no sabe qué está correcto e incorrecto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos regresar a la ruta. Regresar al mapa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una genuina y verdadera señal escritural de la verdad. Una verdad vindicada del Evangelio. Es lo que la iglesia necesita para esta manera del tiempo del fin. Dios prometió darles una señal para este último día.
¿Recuerdan ustedes cuando Jesús está hablando y dijo, la reina del sur se levantará en el último día, se levantará y condenará esta generación? Ella vino de las partes más lejanas del mundo para oír la sabiduría de Salomón. Él tenía un espíritu de discernimiento. ¿Cómo es que vino de tan lejos para ver ese espíritu de discernimiento? Él dijo, uno más grande que Salomón está aquí. Él también dijo, como el profeta Jonás, Jonás, como él estuvo en el vientre de la ballena por 3 días y 3 noches, así debe el Hijo del Hombre estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y él dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Si esta no es esa señal, o mejor dicho, esa generación, yo no sé en dónde está. Una generación adúltera, débil, perversa, y que pertenece a la iglesia. Ellos demandarían una señal, y él dijo que la recibirían. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena por 3 días, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Pero habría una resurrección, así como Jonás salió del vientre de la ballena. Malaquías, el capítulo 4, nos promete que en los postreros días, que vendría el mensaje que volvería los corazones de los hijos a la fe de los padres, a la fe original de los padres. Ellos lo prometieron, Jesús lo prometió. La fe de los creyentes del tiempo del fin verán la señal mesiánica original. Fíjense, si Él se levantó de los muertos y los credos lo han puesto a Él afuera todos estos años y ha negado esa verdad, entonces la cosa que tenemos que buscar en los últimos días es volver a la fe original, volver a la fe de los padres primitivos pentecostales. Y ellos vieron su resurrección. Y hoy estamos viendo su resurrección, la señal de su resurrección. Jonás, 3 días y 3 noches estuvo en el vientre de la ballena, y al tercer día, él se levantó de la ballena. Jesús se levantó de los muertos después de estar 3 días en su vientre. Por 2000 años, él ha estado ausente de la iglesia, pero él prometió por medio de Joel, lo que la oruga dejó, la langosta se lo comió, pero yo restauraré, dice el Señor, todo lo que la oruga y la langosta y el saltón y demás comieron, yo lo restauraré en los postreros días. El profeta dijo, habrá luz al atardecer. El mismo sol que brilla en el este, brilla en el oeste. Ha sido un día oscuro. Ellos se han unido y puesto credos y cosas, pero al atardecer habrá luz, el mismo sol, los mismos resultados, las mismas señales, las mismas maravillas al atardecer. ¿Cómo probó el mismo ser el Mesías? Ahora la pregunta es, después de 2000 años de golpear contra ello, ¿es él todavía el Mesías? Bueno, lo que él era en ese entonces, Hebreos 13:8 dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que él era en ese entonces, él tiene que ser lo mismo hoy. ¿Cómo probó él mismo ser el Mesías? De acuerdo a la palabra de Dios. Porque Dios había dicho, por medio de Moisés, el Señor vuestro Dios levantará un profeta como yo. Por esa razón, la mujer junto al pozo, cuando él le dijo a ella sus pecados, pues ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella corrió rápidamente y le dijo a la gente de la ciudad, vengan y vean un hombre que me dijo lo que yo he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Y la gente lo creyó porque ellos estaban buscando esa señal mesiánica, 400 años sin un profeta. Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Cuando Dios mismo se reveló en un cuerpo de carne, comió la carne de un becerro, bebió la leche de la vaca y se sentó allí delante de ellos, Dios, Jehová, él manifestado en la carne, con su espalda vuelta hacia la tienda, y dijo lo que Sara estaba hablando en la tienda.
habrá luz al atardecer. La palabra vindicada de Dios es la señal del día en el que estamos viviendo. Habrá luz. Y Él prometió, por medio de Malaquías 4, por medio de muchos lugares en la Biblia, que la gente del tiempo del fin vería la misma manifestación que ellos vieron. ¿Por qué no puede cambiar esa señal? Él la ha prometido. Ahora, lo oímos a Él hablar en lenguas en el Calvario. Lo vimos hacer todas las cosas que Él hizo. Vimos a la iglesia apostólica ya en el principio, cómo es iglesia apostólica, las obras que ellos hicieron. Las vemos volviendo a la iglesia otra vez aquí en los últimos días. ¿Qué es? Es Dios vindicando. Exactamente igual que Él lo hizo con Moisés, como lo hizo a través de las edades. Él ha provisto una manera para que no seamos engañados, para que supiéramos. Jesús dijo en Juan 14:12, el que en mí cree, las señales que yo hago, las obras que yo hago, él las hará también. Eso será. Ahora, si él murió y está muerto, entonces esas obras cesaron. Pero si él vive otra vez, entonces sus obras continúan como eran, porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen ustedes eso? Escuchen, permítanme decir esto. Jesús probó que Él era el Mesías por las señales bíblicas del Mesías. Él lo probó. Él era. Ahora, que Dios me permita probar ahora que Él todavía es el mismo. ¿Lo creen ustedes? Él lo probó. Él era. Él probó que Él era. Que yo, por la gracia de Dios, pruebe que Él es. Él probó que Él era. Ahora, probemos que Él es. Eso es exactamente lo que Él prometió. Eso es lo que Él dijo. De esa manera lo dijo. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué es? La manera provista de Dios. La manera de la resurrección. La cosa que lleva a un hombre de su necedad a la luz del Evangelio. Lo lleva de una cabeza intelectual como el de un gran sistema, de una máquina, y humilla su corazón delante de Dios. Bueno, ustedes dicen, ese hombre es tan inteligente, hermano Branham. Él obtuvo 4 títulos. Él tiene una licenciatura en letras. Él tiene todo esto. A mí no me importa lo que él tenga. Él tendrá que olvidar todo lo que aprendió para conocer a Cristo. Eso es correcto. Él tendrá que humillarse y apartarse de todo lo que el mundo le hizo a él. Y usted aprende a Cristo por humildad, creyéndole a él. En el tiempo del atardecer, ¿qué dije aquí en el principio? ¿Qué fue de lo que yo hablé aquí? Aceptando la manera provista de Dios en el tiempo del fin. Cada uno de estos hombres, cada vez a través de la Biblia, a través de la naturaleza, vemos, ahora yo no tomo un árbol hoy y lo hace otra cosa, y luego mañana lo hace algo más. No, hace Él que un día, hoy día, la savia baje y mañana regrese de otra manera, y a la siguiente vez, Él los haga que saquen la savia. No, Él se queda exactamente en la ruta, y cada uno de estos hombres, de los que hablamos por toda la Biblia, Dios se quedó exactamente en su ruta con ellos, exactamente según su palabra. No hubo ni uno de ellos que no se quedó exactamente en su palabra, por toda la Biblia, exactamente en su palabra. Entonces, cuando usted dice, bueno, yo estoy exactamente en su palabra, entonces Él indica que eso es la verdad. Ahora, Él todavía está en la ruta en esta noche, sin tan solo lo creemos, lo harán. Inclinemos nuestros rostros. Ahora, tan reverentes como puedan estar por un momento, la manera provista de Dios para que Él pudiera traer a los creyentes a una fe de rapto. La manera de Dios, su manera provista para traer a creyentes a la fe de rapto. Antes que haga el llamamiento al altar, me gustaría decir esto. Yo me siento guiado a hacer esto. ¿Hay gente enferma aquí en la iglesia? Levanten su mano. Voy a pedirles que por favor estén en silencio, quédense quietos solo por un momento más.
Ahora terminaremos en 5 minutos más si ustedes solo son muy reverentes. Ahora ven, ustedes cuando están perturbando a alguien. Y yo tengo toda la cosa bajo el control del Espíritu Santo. Yo debo tenerla para hacer esto. Dios hizo la promesa. No fui yo. Fue Él el que hizo la promesa. Ahora, hasta donde yo sé, hay algunas personas aquí que yo conozco. Hay algunas que no conozco. Yo de hecho puedo ver como, supongo, como 4 personas que yo conozco. Y una de ellas es el hermano Williams aquí y el hermano Rose. Yo los conozco a ellos. Y la madrecita Sherritt está sentada a la puerta. Yo, por supuesto, la conozco a ella. Aquí está sentada la hermana Williams aquí. Yo la conozco a ella. Y esta señora sentada aquí, como a 2 filas enfrente de mí, aquí, ella trabaja en una tienda de telas y es una amiga de la familia. Yo no sé su nombre, pero creo que ella es un miembro de allá de la iglesia del hermano Outlaw. Creo que eso es correcto. Y luego veo al hermano Darsh y a la hermana Dash de Ohio, aquí sentados. Oí al hermano Sadman en alguna parte allá, muy atrás, decir amén hace un rato. Yo miro y esos son casi todos los que veo y conozco aquí. ¿Cuántos de ustedes que están enfermos y saben que yo no los conozco, levanten sus manos? Que saben que yo no sé nada respecto a ustedes, levanten su mano. Muy bien. Ustedes solo tengan fe ahora y crean. Ahora, si yo les he dicho la verdad, Dios está obligado a vindicar que esa palabra es la verdad. ¿Es correcto eso? Es correcto. Ahora, esa será entonces la manera provista, de acuerdo a lo que yo he dicho esta noche. Esa es la manera provista de Dios para decirles a ustedes, esta es la verdad. Porque cualquiera sabe que es totalmente imposible. Sería un milagro que la ciencia no puede explicar. Uno no puede explicar un milagro. Es más allá de explicación. Y si Dios le hablara aquí en esta noche a una persona que sabe que yo era un desconocido para ellos y les dijera lo que han hecho o lo que no deberían haber hecho o lo que harán o lo que deberían hacer o algo exactamente igual que Jesús lo hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, él mismo dio a conocer al público que esa era la señal mesiánica. ¿Cuántos saben eso? Digan amén. Entonces la iglesia lo cree. Esa es la única manera. La gente cuando le hizo eso, ellos, la mujer tocó el borde de su manto, él se volvió y dijo, ¿quién me tocó? Físicamente, él no la sintió, pero fue la fe de ella lo que lo hizo. Ahora, usted puede tener esa clase de fe. Si usted solamente ora y dice, Señor Jesús, quita toda duda de mí. Quita mis dudas. Y permíteme creer esto. Yo estoy desesperadamente en necesidad. Y vengo en esta noche porque la Biblia dice que Jesucristo es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sabían ustedes que esta señal, este milagro, no ha sido hecho en la historia desde la muerte del último apóstol? Eso es correcto. Yo he acabado de leer todos los libros de historia que yo conozco. Las Babilonias de Islop, yo he leído el libro de los mártires de Fox, yo he leído los padres de antes de Nicea, el concilio de Nicea y después de Nicea. Yo he leído todos esos libros. No lo he encontrado en algún lugar en la historia de Martín Lutero, Juan Wesley, el primer avivamiento, el avivamiento de Welsh. Ellos habían estado llorando, gritando, alabando a Dios. Finalmente llegaron a hablar en lenguas y luego esto se suponía ser la última señal. Esa fue la última cosa que Sodoma vio antes que se quemara. Y recuerden, él no se la reveló a Sodoma. Él se la reveló a Abraham, el escogido y elegido. Y el don no va a las iglesias mundanas de aquí, si ustedes se fijan, va a la iglesia elegida. Esos son los que están siendo beneficiados por ello. Ellos son los que la recibirán. Si fuera hecha ya, ellos dirían la misma cosa que dijeron cuando él la hizo. Él es Belcebú, un adivino. Y cualquiera que sabe acerca de un adivino, sabe que esa es una cosa de locura aún decirlo. Ellos no saben ni lo primero de la telepatía o de la adivinación. Esa es una obra del diablo intentando copiar la obra de Dios. Dios muestra un profeta. El diablo tiene un medium. Los dos son muy semejantes. Jesús dijo que casi engañará a los elegidos si fuere posible.
Es verdad, tenemos mucha imitación. Él dijo de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así lo harán estos hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la verdad. Pero su insensatez será manifiesta. Ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, yo tomo a esta audiencia bajo mi control, pero para el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, yo les pido, como creyentes, que no se muevan, quédense quietos, y crean ustedes que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que yo estoy aquí para dar a conocer sus obras y sus caminos. Yo he estado muy renuente sobre estas cosas en los 15, 16 años que he estado en el campo, pero ahora viene una hora cuando algo está a punto para suceder. El mensaje se irá a otra nación, a otro pueblo. Pero mientras estamos en la presencia de su santo ser, la iglesia en América, creo yo, ya casi ha sido llamada a salir. Ella llegó a su fin. Ella está lavada. Ella está lista. Digo, la iglesia verdadera. La hipocresía todavía sigue siendo, pero la verdadera iglesia era una iglesia verdadera para empezar, la nacida de nuevo, la predestinada al llamado de Dios. Si ustedes creen con todo su corazón, yo les pido que oren y digan, Señor Jesús, en su corazón, permíteme tocar tu manto. ¿Y cómo sabré que tú todavía eres el mismo sumo sacerdote? Háblame por medio de los labios de la mano Branham. Y si él me ha dicho la verdad, lo cual yo creo que sí me la ha dicho, asegúrese de mencionar eso en su oración, porque él me dijo, si tú logras que la gente te crea, esa es la única, tú. Él no pudo hacer muchas obras poderosas porque ellos no le creyeron a él. No me creen a mí como que yo soy él, sino crean que él me envió. Y yo estoy aquí para manifestarlo a él. Él probó que él era. Que Dios me ayude a probar que él sí resucitó de los muertos. El Mesías, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora solo estén en oración. Yo estoy vigilando y esperando. Solo oren, y si el Señor lo concediera y les probara a ustedes que esta es la señal del tiempo del fin, ¿caminarán en la luz? ¿Le creerán ustedes a Él? ¿Tendrán fe en Él? Él no hace excepción de persona. Solo tengan fe todo el tiempo en donde quiera. Ahora, mientras ustedes tienen sus rostros inclinados, yo le estoy dando gracias al Señor. Aquí está esa luz que ustedes ven en la fotografía. Él está aquí mismo, en este sitio ahora. Y yo la veo al lado de una mujer que está sentada a mi derecha. Ella está orando por un hijo que está en problemas. No lo dude, tenga fe. A mi izquierda hay una mujer y ella está asustada. Ella teme que tiene cáncer. Está muy perturbada al respecto. Yo espero que no se le pase por alto. La mujer ha tratado por mucho tiempo de llegar a este momento. Ella tiene temor. Ella no es de aquí. Ella viene de otra ciudad. Y la ciudad es una ciudad más pequeña que esta, aunque está al sur de aquí. Está al lado de una montaña. Es Tucson. El nombre de la dama es señora Bash. ¿Cree usted? ¿Aceptará usted su sanidad? Muy bien. Ya no esté asustada por ello. Su fe la sana. Una señora que se apellida señora Hache.
No se le olvide, Dios puede probar que ese hijo es inocente. Si usted creyera con todo su corazón, no dude, tenga fe, crea. Una señora sentada aquí al lado, a mi derecha, ella está padeciendo de un problema cardíaco. Su apellido es señora Cloud. Si usted cree con todo su corazón y acepta su sanidad, el Dios Todopoderoso la sanará. ¿Lo creerá usted? Muy bien. Usted crea con todo su corazón. Una señora aquí muy atrás, a mi derecha, en la fila, a la mano derecha, con un vestido oscuro. Señora Yates, crea con todo su corazón y su problema de la espalda se irá de usted. Oh, hermanos. ¿Le aman ustedes? ¿Le creen ustedes? ¿Es Él el mismo ayer, hoy y por los siglos? Ahora, si Él prueba eso y ustedes ven que está correcto, y esas personas darán testimonio que nunca las he visto en mi vida, pero miren, ahora, si ustedes tomaran mi palabra por lo que yo estoy diciendo, si ustedes creyeran con todo su corazón y pusieran sus manos unos sobre los otros, ustedes serán sanados. Si tan solo lo creyeran con todo su corazón, es una señal del tiempo del fin. Ahora, pongan sus manos los unos sobre los otros. Ustedes que van a orar los unos por los otros, si usted es un pecador, confiese sus pecados. Si usted es un descarriado, confiese que usted está errado. Si usted está enfermo, confiese que usted quiere ser sanado y diga, yo te creo, Dios. Ahora, la Biblia nunca dijo que solo las oraciones de William Branham harán esto, sino que él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Creen ustedes eso? Ahora, ¿cuántas veces, cuánto tiempo he estado con ustedes en Phoenix? Son como 17 años que yo he estado viniendo aquí. ¿Han visto alguna vez que se haya probado errado en una ocasión? Ha sido siempre exactamente de la manera que el Espíritu Santo lo habló. Durante las miles y miles de veces, y durante las cantidades de veces, ¿cuántas veces alrededor del mundo, en todas las naciones y linajes, lenguas y pueblos, es Jesucristo, no su hermano? Y yo les estoy citando su palabra a ustedes. Estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. Ahora, ponga sus manos sobre alguien y oren por ellos. No oren ahora por ustedes mismos, porque ellos están orando por ustedes. Ustedes oren por ellos. Y ahora inclinemos nuestros rostros en la presencia augusta de Jesucristo, quien Él mismo prueba estar entre nosotros. Miren, Él es su Dios, lo mismo que Él es mi Dios. Ahora, ustedes oren de la manera que ustedes lo hacen en su iglesia. Oren por esa persona que tiene su mano sobre ustedes. Ustedes oren por ellos y crean en Dios. Confiesen sus pecados. Digan, yo estoy mal, Señor. Yo he sido un escéptico. Yo ya no lo seré. Yo estoy creyendo en estos momentos que tú vas a sanarme. Sana a esta persona, Señor. Sana a esta mujer. Sana a este hombre. Sana a esta mujer. Sana al bebé. Sana a la jovencita, al jovencito. Oh, Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra. ¿Cómo podemos sentarnos aquí, Señor? Esto debería traer una fe de rapto, un poder de Dios que subiría a toda esta audiencia, Señor, en alturas más elevadas y de la gloria de Dios. Permite que el diablo, que ha tenido a estas personas atadas, las suelte bajo la promesa de Dios en la que yo creo, bajo la Biblia que yo enseño, bajo el Dios quien prueba que sí es la Biblia, que prueba que Él es el Dios de la Biblia. Después de 2000 años, Él todavía vive entre nosotros esta noche, resucitado de los muertos, el mismo ayer, hoy y por los siglos, bajo la base de su sangre derramada y la presencia de su ser viviente. Después de 2000 años, yo reto al diablo con todo su espíritu impotente de enfermedad y aflicciones. Suelta a estas personas en el nombre de Jesucristo. Sal de ellas para que puedan ser libres. Suelta a ese pecador, suelta a ese descarriado, suelta a ese hombre o mujer enfermo. Yo reclamo su sanidad, su salvación
en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Déjalos. Tú, espíritu asqueroso, perverso, impuro, de incredulidad y duda, apártate de esta iglesia, de este grupo de gente, en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo creo que la oración de fe ha sido orada. Yo quiero que ustedes hagan algo ahora. Allí en donde ustedes están, claven una estaca en su mente, aquí mismo, en este asiento, en esta noche. Cuando yo estuve y oí la palabra, vi a Dios vindicar su palabra, probar que ella está correcta. La oración de fe ha sido orada por mí. Si el diablo alguna vez intentara decirme otra vez que yo estoy enfermo o algo errado, yo lo voy a traer a esta estaca. En este momento, la oración de fe ha sido orada por mí, y yo soy salvo de mi enfermedad. Yo soy salvo de mis pecados. Yo soy un hijo de Dios. Y yo ya no me inclinaré a las mentiras del diablo. Yo soy el siervo libre de Dios. Amén. ¿Lo harán ustedes? Digan amén. Levanten sus manos y digan, yo lo creo. Amén. Amén. Para mí, eso lo concluye. La obra está hecha. Está toda terminada. Dios así lo dijo y eso lo prueba. ¿Cómo puede él hacer algo más sino vindicar su palabra? Si él me la vindica a mí, él se la puede vindicar a ustedes. ¿Creen ustedes eso? Muy bien, entonces pongámonos de pie y alabémosle. Démosle a él toda alabanza y gloria. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Te amamos. Te alabamos. Nosotros aceptamos estas cosas. Nosotros creemos que tú las haces por nosotros ahora. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Sanador, y te amamos por eso. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Recibe a estas personas, Señor, y permite que sean tus siervos desde ahora en adelante, por medio del nombre de Jesús. Dios los bendiga.